Nos escuchan, nos oyen. No sé, uy. Hola. ¿Escuchas? Escuché contra el escritorio. Yo te escucho, León, pero te tengo en llamada. Sí, se escucha, dicen. Yo lo veo cuando hace las líneas de movimiento. Ah, esa es idea. León se me escucha. Ahí está. Sí. Es por eso que nadie respondía cuando vos preguntabas si te escuchaban o no. Hola, hola. ¿Ahora se me escucha? El león es un mimo. Avisen si se escucha. Se me escucha. Ahí va, ahí va. ¿Se escucha bien? ¿Hay algún ruido? Perfecto. Buenísimo. Bienvenidos al capítulo número 10 de nuestra aventura. Estamos muy contentos porque hace 10 martes ya con este que venimos todos jugando seguidos. Vamos a empezar con los anuncios, como siempre, y los agradecimientos a todas las personas que hicieron posible este stream, que bueno, son Bachi, haciendo las animaciones que van a ver durante el stream, Max, que hizo la música de estas animaciones, Lu, que hizo las animaciones de la... que aparece... de las de las animaciones que van a aparecer en el stream de OBS. A Cobas, que nos hizo el overlay, y creo, y Azul, que nos hizo los dibujos de los personajes. Muchas gracias. Van a encontrar la información de todos abajo en la descripción de esto. Ahora sí, el anuncio que tenemos. Aprovechando que es Halloween y creo que es la única fiesta que a mí me gusta realmente, vamos a hacer un especial, vamos a hacer un one shot de la llamada de Tulu ese mismo sábado por nuestro canal de Twitch, así que pueden vernos. Creo que es lo único que voy a decir ahora al respecto. Vamos a dar más información conforme avance el tiempo y lleguemos a la fecha. Max tiene el siguiente anuncio. Bueno, ya que he visto que le gustan mucho las cancioncitas que hago, y nada, habíamos hablado con los chicos de compartirles serían una especie de álbum de recopilación de todos los temas. Lo van a tener en Spotify y en diferentes otras plataformas como para poder usarlo. Free feel to play it over and over again. Eso. Buenísimo. Y creo que eso es todo. Ahora vamos a pasar la intro y después vamos a empezar a jugar. Que me pase tipo un... Ahí nos escucha. Okay. Bien. Quieren. Vamos a empezar con el recap, como siempre, como todas mis sesiones. Y les entrego a ustedes. Voy a poner musiquita de fondo. Okay. Arrancamos llegando a la isla de la academia de nombre. Hogwarts, ¿no? Oh. Erilia. 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 Oh, alta musiquita. Buena música. Ahí Manrel nos comenta que tiene una hermana con una cafetería que nos vamos a encontrar ahí para proseguir con el plan. El plan de vender frutas y conseguir Sí. más dinero, Sí. que es lo que por ahora Manrel nos indica que quiere. Y al llegar a esta cafetería nos encontramos con Nima, era el nombre del personaje, que nos comenta de que la hermana de Manrel no estaba ahí, que se había ido de viaje tipo de compras y nunca más volvió, por mucho tiempo. Después hablamos con Manrel, discutimos un poco sobre quién podría haber llegado a ser la persona o el grupo, el clan, lo que sea que la haya hecho desaparecer. Tiraron un par de data y ahí empezamos a recorrer
estos lugares para conseguir más información. Y además, bueno, nos dirigimos a uno de estos bares. Cal se encontró con unos niños que hicieron cualquier cosa, pero más allá de todo, lo más importante de esto es que Baggins tiene como una especie de muestra de este líquido que reveló un par de escrituras raras. Sí, porque antes de ir al bar nos habíamos encontrado a este Dragonborn, que supuestamente era uno de los que les teníamos que entregar las estatuas que nos había dado el Niembo Horros, que fue el primer mecenas que tuvimos. Ajá. Y justo alguien se lo encontró en un callejón cuando estaba oscuro y descubrió esto y pudo sacar una muestra. Indeed. Me encanta tener esta música de fondo. Es la, sí, les quiero comentar que es la primera vez que yo estoy escuchando la música de fondo. Así que... Y se ¿qué tipo de música es? Es como... es media circense. Es como si... suspenso. Algo... o que está para comenzar algo importante. Como ahora, en sesión. Tipo como... está por empezar una película de Tim Burton. ¡Sí, mal! Bien. Como yo tengo la... yo estoy escuchando solamente la llamada a través del celu. Toda la música está en la compu y la tengo muteada. Así que nunca escuché nada. Conclusión el recap, me imagino. Sí, no estabas prestando atención, León. Gracias. Porque me olvidé los dados. Acá los tengo. Bien. Polcito dice que escucha la música muy baja. Ahí se escucha más fuerte. No quiero que se ocupe mucho tampoco la voz de ustedes, porque sale por el mismo lugar. ¿Está mejor ahí la música? Para la gente que nos está mirando. Bien, bueno, vamos a empezar. La sesión había terminado en el barco. Se habían juntado a cenar después de un día extraño para todos. Churruel había preparado la comida y había servido la mesa con los cubiertos que siempre tuvieron. Y estaban los dos niños. Cenaron una especie de guiso que estaba rico, tenía sabor y estaba calentito, cosa que vino bien para el clima que habían enfrentado. Para los Grunks había verduras y frutas varias, ¿no? Si querían comer guiso también estaba la opción, pero quedan ustedes. Después de cenar, Churruel se retira con los niños y el resto de la tripulación, más o menos cada uno se va a su lugar en el barco para ocupar. Recuerden que está lloviendo afuera y es molesto el viento. Manrel se queda en la mesa. Los mira. ¿Y? ¿Qué vamos a hacer ahora? Es una buena pregunta que le haría al capitán. ¿Capitán? Y lo miro a Cal. ¿Quieres encontrar a tu hermana? ¿O quieres hacer más dinero? Por un instante en los ojos de él se ve cómo pasan los números. ¿Se pueden hacer las dos? Habías dicho que necesitabas hacer las dos, de hecho, porque sin dinero no vamos a poder ir al otro muelle. Eso es verdad. Mañana nos vamos a encontrar con mi contacto. En la escuela. En el patio atrás, de hecho, para ser más específicos. Así que los voy a necesitar conmigo. Quiero preguntar, pero no quiero preguntar tampoco. No son nada más, ¿no? ¿Cómo qué? Claro, definí nada más. Por ejemplo, yo tuve que
hacer dormir a unos adolescentes porque estaban atacando una casa. Completamente normal. Y yo tuve que ayudarlo, wow. Uh-huh. Increíble las cosas que uno tiene que hacer. Lo mira Baggins. Y te detiene antes de que hagas nada. No hace falta que yo sepa nada. Ahora me voy a dormir. Y voy a considerar que somos héroes, ¿no? Hasta oh, mañana. Sí. Chao, Manral. Se retira de la habitación. Están ustedes tres. Están cansados, tuvieron un día largo. ¿Qué van a hacer? Creo que me voy a dormir. Cualquier cosa me encuentran en alguna de las cuchetas estas. Y lo ven acá, que se va a dormir porque ya está. Yo lo saludo a Cal y abro dos libros, el mío y el de las algas. Me pongo a grabar cosas en mi libro. Yo, bueno, Baggins, voy a bajar a cubierta. Voy a bajar bajo cubierta, me tengo que aprender las partes del barco. Creo que subir. No, porque quiero bajar, quiero ir a las partes de los camarotes. Que no hay camarotes en sí, ¿no? Duermen. Donde sea. Ah, está bien. La habitación con las telas, los trapos ahí en el piso. ¿A dónde está yendo Carl? Carl, sí, está bien. Sí, pero no me voy a acostar a dormir por ahora, me voy a quedar dibujando bocetos de cañones en mi cuaderno. Perfecto. ¿Te puedes bajar un poquito la cámara, Lu? Mientras tanto. Bajar la cámara es... está bien, no hace falta. Ahí va. Pues en realidad tengo que subir el trípode más que bajar la cámara. Bien. ¿Ahí? Sí, sí. Cada uno se fue... Cal está ahí acostado en una de las cuchetas, Sonrisa está por ahí tirado también, y Arleana en otro. Baggins está en un rincón ahí dibujando a la luz de una vela. Kayen está sentada todavía en la mesa. Unos minutos más tarde de que se fueron todos, viene Shurroel y empieza a juntar las cosas. Perdón, Kayen. Mañana los chicos van a estar libres temprano. ¿Podrías... hablar con ellos? Lo que hayamos acordado. Sí, por supuesto. Me distraigo un momento porque le respondo sin verla a los ojos. Y como que me quedo pensando, igual, ¿estás segura, Shurroel, de que ellos quieren hablar conmigo de algo? No parecía ni auto. Y quizás todos estaría bien que sigan los caminos que están siguiendo en la escuela. Yo siento que... la escuela no les está dando muchas oportunidades a ellos. No son el... La clase de alumno común que suele tener. Y cualquier ayuda que puedan conseguir... Va a ser bueno. Perdón que te interrumpa. ¿A qué te referís con alumno común? Hay generalmente en esta escuela vienen idiotas con dinero, porque lo notamos. Slytherin. Ahí entendí. Sí. Ey, mal, no es por discriminar al Slytherin, pero sí. Algo así. Por eso, siento que en las cartas que me escriben y las cosas que me cuentan, hay situaciones en las que creo que los ignoran o no les dan todos los temas completos. No sé cómo funciona eso, pero viniendo de vos, que aprendiste sola o en tu caso, o alguien te enseñó, no sé cómo fue, pero... creo que ellos no conocen eso. Se dan una idea que se puede aprender magia de esa manera y es lo único que quieren hacer. Entiendo.
No soy la persona indicada. Creo que ya te lo había dicho como para darte un consejo de qué camino deberían seguir ellos. Pero... si hay algo que entiendo de la magia, es que es alcanzable para todos. Y si ellos no están sintiendo eso en la escuela, creo que es una alarma grande a la que tendrás que prestarle atención, sobre todo siendo que cuesta tanto poder pagarles la matrícula acá. No voy a poder enseñarles gran cosa en un día, Jurel, no te engañes. Pero puedo quizás darles algunos trucos o guiarlos en algunas cosas a las que quizás yo les he prestado atención. Eso es algo que puedo hacer. Sí, ellos están dispuestos. ¿Te dijeron algo? Cualquier ayuda, cualquier cosa les va a ayudar. Y eso que me dijiste a mí, de que tal vez se tengan que buscar su camino en la magia, también. Convengamos que no tienen todas las oportunidades para hacerlas. No sé, estoy, no quiero jugarte, cualquier cosa les va a ayudar. No quiero juzgarte, pero vos venís de una familia con buen pasar. Imagino que tenían acceso a clases particulares. Y nosotros no. Y... no, entiendo. Y no es juzgar. No te preocupes, Jurel. Pero... sí y no. Pero puedo darles algún par de trucos a ellos. No hay ningún problema en cuanto a eso. Puedo guiarlos en cómo saber qué buscar y quizás cómo interpretar. Porque si eso es lo que de verdad ellos quieren hacer, te van a hacer con todas las herramientas para poder aprender por su cuenta tarde o temprano. Si en la escuela consiguen los materiales, pero no consiguen la persona indicada para que les enseñe, igual cuentan con la ventaja de conseguir todos los materiales y tener los elementos de donde estudiar la magia. Me imagino que esa escuela debe tener una biblioteca inmensa a la que quizás ellos puedan tener acceso. Y eso ya es un plus increíble. Voy a intentar partir de la base de que ellos tienen esa oportunidad, descontando que quizás no tienen profesores aptos. Puedo hacer eso. Pero bueno, como dije, no voy a poder enseñarles gran cosa realmente. Bueno, gracias. Hasta mañana, entonces. Se retira. Un rato más tarde, a los dos que están haciendo actividades, los cansan. Se sienten cansadas, les da sueño. El otro día llega. No se escucha la lluvia ni el viento afuera. De hecho, lo único que sienten es la salada brisa del mar. Por algunos agujeritos y recovecos del barco entran rayos de luz. Y a medida salen a cubierta, ven el sol radiante en el barco. Acá estamos. Comen algo de desayuno, bien rápido, ¿no? No hay realmente un buffet, así que es ir a agarrar algo que hay. En la cubierta está... perdón. No, te estoy escuchando ahí. Ahí va. En la cubierta está el resto de la tripulación. Están todos mirando cómo los niños juegan o charlan con Jurel. Es la única distracción más allá que cualquier otro inconveniente que hayan tenido durante todo este viaje. Es lo único distinto que hay por primera vez. Y los niños son bastante divertidos. Entre ellos dos se nota que son compinches y saltan, juegan, se divierten, cantan, bailan un poco. Son muy extrovertidos. Todo hasta que llega Kaiden. Incluso se sienten cómodos con las ranas, las miran y les hacen preguntas sobre el color de piel y la baba y el arma que tiene Cal, la llave que tiene Vines, les preguntan cosas raras, ¿no? Y preguntas muy de niños que tal vez sean muy personales, pero ellos no se dan cuenta. Todo esto, así con el resto de la tripulación, ustedes lo ven, es divertido y entretenido, hasta que llega Kaiden. En el momento que Jack Aiden se,
se achican un poco y se retiran hacia el lado de la madre. Y Shuruel te llama. Voy. Bien, Kayen, te los presento y te miran así medio escondido desde atrás de la madre. Ellos están viendo magia. Chicos, ella es la maga que les dije. Vos los ves, son dos niños humanos. Tienen sus túnicas de maguito, sería, ¿no? Son túnicas de principiante. Claramente tienen un formato de uniforme de la escuela. Son azules oscuras y tienen algunas bandas que indican el tiempo que llevan en la escuela. Vos tenés algún concepto de esto, pero debido a que a vos te educó tu familia y nunca fuiste a una institución, no hay nada, no hay mucho índice que puedas guiarte. Pero lo que sí se nota es que son túnicas usadas. Tienen lugares con parches descosidos y vueltos a coser. Algunas partes están gastadas y demás. Bueno, ella les va a dar unos consejos ahora, así que presten atención. Y Yorubel se retira un poco hacia atrás y los dos nenes te miran. Los dos tienen el pelo más o menos igual. Despeinado, el más chico tiene el pelo medio rubio y el otro es marrón, un poquito más oscuro que su hermano. El más grande de los dos tiene dos bandas azules más en un parche blanco. Y vos ves que entre medio de la túnica se le sobresale un librito. El otro no tiene algo, ¿verdad? No. Kaiden los mira y los señala. ¿Cuál de los dos es Reel y cuál es Aren? El más grande le va a traer mal. Yo soy Reel. Señorita. Kaiden está bien. No soy. No estamos en la escuela, estamos en. El nuevo solitario. Y Rin, veo que tenés su libro. Sí. Y se escarba entre las túnicas y saca un libro. Vos lo ves y lo reconoces instantáneamente. Es un libro negro. Tiene cuatro ojos en forma de cruz. Y te lo entrega en sus manitos. Cuatro ojos en forma de cruz, Leons. Esto es Bachi preguntándole al DM. En la tapa sería el lomo. Está marcado con cuatro ojos. El que yo conozco. El del niño, ¿sí? Ok. ¿Reel me lo está ofreciendo? Mío con la cabeza y se lo doy. Bueno, primera lección. Nunca le des a nadie tu libro de magia. Ese libro, tenés que protegerlo con tu vida. Es tu libro. Pero, si querés, puedo mostrarte el mío. Y meto la mano en la manga de mi brazo izquierdo y saco... Parece un pedazo de cartón arrugado y lo empiezo a desenvolver. Y cuando termino desenvolviéndolo, aparece un libro grande, finito, con una portada muy linda que parece como un... una especie de espejo. Este es mi libro. Acá anoto absolutamente todo lo que voy encontrando y voy descubriendo. Y cuando empezás a sacar el libro y a desenvolverlo, los dos nenes como que se atajan. Ok, lo ignoro y como para... que baje en la guardia, me siento en el piso. Me siento en... Te imitan. Forma de canasta. Y les muestro desde donde estoy mi libro y la no portada, porque es como de un reflejo. Distorsionados al reflejo. Y les digo, les sigo explicando que ahí anoto absolutamente todo lo que voy descubriendo. Y como yo no voy a clases, como ven ustedes, yo suelo intentar investigar con algunas cosas que ya sé. ¿Con qué cosas investigan ustedes para descubrir cómo se hacen los hechizos? El otro es más chiquito.
se mete la mano en los bolsillos y empieza a sacar cosas. Y ves que caen una rama, hojas, un soldadito de plomo, una piedra. Y después mete la mano y saca... Es un disco de metal que tiene un símbolo que son dos manos estrechándose y fuego recubriéndolas. Que está súper viejo y súper gastado. ¿Viste? Cuando a alguna estatua le pasaron mucho... como si estuviera pulido, pero no es de cuidado, simplemente de antiguo. Y es un foco arcano. Y los componentes. ¿Saben hacer algo con el foco arcano o con los componentes? Te los meto. El niño del libro saca el libro, lo pone en el piso. Y vos ves que está vacío el libro. ¿Reconocés las hojas? Son hojas de pergamino, hojas con las que se pueden escribir hechizos. Pero solo tiene escritas las primeras dos hojas. Y en la primera etapa, todo está escrita la fórmula arcana del hechizo Luces Danzantes. Y dice luz en común, ahí arriba. Saca su propio símbolo arcano. Da la orden. Y pequeñas luces empiezan a saltar en el disco de él. Pero chispean. Psh, psh, y desaparece. Yo que entiendo cómo funciona esto. ¿Pasa eso porque noté que hubo una interrupción o porque él dejó de hacerlo? ¿Querés hacer una tirada arcana? Sí. Okay. Bien. La ejecución del nene, si bien fue exitosa, estuvo medio floja, pero bueno, está claramente recién empezando en los hechizos. La palabra que dijo también la pronunció mal, pero el foco arcano que tiene lo está deteniendo realmente de lograr hacer el hechizo correctamente. Déjeme reír, ¿qué sentís cuando estás diciendo esas palabras y cuando estás usando tu foco? No sé. ¿Miedo? ¿Por qué miedo? Y el otro dice, ¿por qué nos pegan? Y se levanta la mano. Y se pone el foco arcano cerca del brazo y ahí ves un montón de moretones que empiezan a aparecer como apenas visibles, empiezan a tomar color. O sea, queda pálida. Sí, eso no se escuchó, Dios. Shuri queda, se pone toda pálida de susto y mira a los demás. Cal está comiendo una manzana, escuchando todo esto. Sí, cae esa vuelta a mirar a Shuroel. Qué bueno que los pusimos a dormir. ¿Saben? Yo tenía ganas de empezar a crear unos cañones. Creo que ya encontré un lugar donde usarlos de práctica. Eso creo que es demasiado, Baggins, ¿no? Yeah. Primero... Estás muteado, Lienz. Primero, vamos a hacer el intercambio. Después vemos cómo resolvemos el resto de las situaciones. Ahora sí, chicos, no se preocupen por eso. Síganle haciéndole caso a Kaiden. Y después de que dice eso, como que el resto de la tripulación se acerca un poco más a estar atento a lo que pasa ahí con los chicos. Disculpa, Lienz, ¿quién fue que habló? ¿Manrel o Manrel? Manrel, ah, Manrel. Porque era algo tan estúpido como para venir de Manrel. Tu elección luego está tan afilada como siempre. Que Marrel tan idiota como siempre. Kaiden se queda mirando a Shuroel un rato, atenta, esperando algún tipo de reacción por su parte. Está
está mal, claramente está pálida. No, no sabe cómo reaccionar. Hay algo que la está deteniendo, claramente. Ok, me vuelvo a los nenes. Y ¿esto les pasa a todos? O sea, si hacen algo mal, ¿este es el castigo en la escuela? ¿Es un castigo común para todos? Los dos. Sí. ¿Y ustedes qué piensan, Rail, Aren? ¿Eso está bien? Se miran. ¿Quieren saber cómo hago más que yo? Se tiran un poco para atrás y hacen así. Bueno. Me acompañan haciendo algo que a mí me gusta hacer. Y está así sentada. Los mira. Se saca una bota. Se saca la otra. Y pone las patas en el piso. Como que se está por parar. Ellos, de nuevo. Se miran entre ellos. Miran a la madre. Se sacan sus botas, sus medias, ponen los pies en el suelo. Caen y empieza a sonreír con malicia. Se va hacia la barandilla del barco y voy a usar Shape Water para levantar un poco de agua y para darle una forma. Quiero ir cambiando la de... en forma de Baggins al agua y después con la forma de Cal para que vaya saltando. Sí. Bien. Haces las dos ranas, un poco más chiquitas que la rana, porque tenés que dividir la cantidad de cosas, pero lo haces y los nenes miran y sonríen, re entretenidos los dos. Voy a hacer que les den un par de vueltas y después lo voy a cortar y va a quedar el agua ahí en la cubierta. ¿Eso es magia prohibida? Kaiden se ríe y se agarra así el sombrero. Y se acerca de nuevo así con toda la inocencia disimulada del mundo. ¿Tienen magia prohibida en la escuela? El nene del libro... Te muestra el libro y en una de las anotaciones que tiene... lista las escuelas de magia. Cal se acerca a Baggins, medio como que... Baggins, ¿notaste que se saca siempre las botas? Sí, le pregunté al respecto. Es como, solamente le queda cómodo. Creo que usa las uñas de los pies como foco arcano o algo por el estilo. O sea, los humanos son raros. Sí. Yo le enseñaría... par de piñas a esos chicos. Para que... ¿no? Sí, claramente necesitan aprender a defenderse. Bueno, en las notas lees... dice... escuelas de magias buenas. Conjuración, nigromancia, evocación, abjuración, divinación, encantamiento e ilusión. Ah, o sea que la transmutación es una escuela prohibida. ¿Así se llama? Así se llama, sí. Y es muy interesante, hay un montón de cosas interesantes que puedo hacer. ¿Les explicaron por qué? Claro que no les explicaron por qué. Y díganme, Real Aran, ¿a ustedes les pareció malo eso que yo hice? ¿Esas ranas? ¿Un agua? No. Y el más chiquito se... También podrías hacer magia con alguno de esos, te digo. Pero no sé qué va a salir de ahí. Bueno, creo que lo que les voy a explicar... pero que van a tener que guardar como un secreto entre ustedes... es lo siguiente. La magia solo es mala
con las acciones de la persona que se la tira. No hay magia mala, hay magia buena. Eso no existe. Y si sus profesores los castigan cada vez que les sale algo mal, sepan que hacer las cosas mal es parte de después hacerlas bien. ¿Les cuento algo? Es algo re divertido. Antes de aprender a hacer los hechizos que tuve que hacer yo, exploté toda la cuadra del gremio de mercaderes en la ciudad de la que vengo. Ajá. Y esas cosas pasan. Pero bueno, depende. En mi caso tuve suerte. No tanto el loro del vecino. Pero no hay magia mala ni magia buena. No se lo digan a ningún profesor porque estoy segura que no lo van a entender. Y no se desanimen. Si pueden usar y acceder a libros para estudiar por su cuenta, ¿les dejan acceder a libros o tienen también prohibido acceder a la biblioteca de la escuela? Nos dan libros ellos. ¿Y no tienen ningún otro lugar del que puedan sacar información o estudiar solo de esos libros? Oh, qué difícil. ¿Qué tal en el pueblo al lado de la escuela? Capaz que pueden encontrar algún pergamino o algún otro libro interesante con historia interesante. Shurroel se te acerca, te detiene un instante. ¿Puedes contarle lo de formas de aprender? Ah, sí. Bueno, yo no voy a ninguna escuela de magia. Niños, yo aprendí por mi cuenta y de hecho encontré el libro que yo tengo y por eso empecé a investigar porque me llamó mucho la atención unos trucos que había visto y quería saber cómo se hacía. Pero hay un montón de opciones para aprender. ¿Tienen algún profesor que les agrade o que les caiga bien y trate bien al aula? No, ninguno. Okay, se ríe por abajo. Es un lugar terrible. Bueno, les doy una buena noticia. No todos los magos son así y la magia no da miedo. Debería dar miedo a aquella gente que la usa mal. Pero hay muchas formas de aprender y no necesariamente tienen que estar en una escuela para hacerlo. Quizás se encuentran, en mi caso, un libro que pueden empezar a investigar o alguna persona que esté interesado en enseñarles. Eso también es otra posibilidad. No solo se aprenden de las escuelas. El nene grande te mira y está realmente atento a lo que vos estás diciendo y está captando el mensaje. El más chiquito está distraído. Está como mirando hacia el aire. No te estaba prestando atención para nada. Pero todo esto es interrumpido por Manrel. Creo que tenemos un trabajo para hacer mientras Kaiden va a enseñar magia acá. ¿Qué va a hacer Kaiden? Hablando de eso, ya que tenemos el trabajo para hacer, ¿nos vas a pagar lo que nos corresponde a cada parte de la tripulación? Ya hablamos de esto un montón de veces. No. Ya que te parece el momento adecuado para interrumpir lo que yo estaba diciendo. Bueno, no interrumpo, continúen. Ah, gracias. Y la miro Shurroel. No tengo mucho más que agregar, pero creo que son importantes esas tres cosas que dije. No hay magia mala, no hay magia buena. Pueden aprender ustedes y si de verdad les interesa, van a poder aprenderlo. Gracias. Está bien. Ahora depende de ellos. Me aparto un poco de los nenes, ¿no? Y me acerco a Shurroel y le digo por lo bajo.
No soy quien para decir nada, Yuroel, pero quizás estaría bueno considerar dejar de pagarle a esta escuela. Y podemos enseñarle nosotros. ¡Sí! ¿En serio? ¿Pueden enseñarle ustedes? Kayan mira acá, o sea, ¿se refería a enseñarle a los niños o a enseñarles a la escuela lo que bueno? ¿Cuál de las dos opciones? Puedes enseñarle tú. ¿No, Kayden? Yo no soy ninguna maestra de nada. Bueno, gracias. Nuestras opciones son bastante limitadas y esto es lo mejor que podemos hacer ahora. Entiendo que tal vez no sea el mejor lugar. O cerca y es lo que ellos quieren. Si les preguntas, magia es lo que siempre quisieron hacer y claramente este lugar puede ser mejor, pero no lo puedo hacer yo, va a depender de mí. Es una pregunta que le hago todos los años. ¿Quieren volver a este lugar? Siempre la respuesta es sí. Gracias. Podemos ir. Gana otro día. Me parece bien. Si te sirve de algo, creo que puede encontrar a una persona interesante que puede enseñar magia en el paraguas de chocolate. Su nombre es Nima. Y parece una persona muy adecuada y correcta. Y una ventaja es que no va a enseñarles nada de ninguna escuela prohibida, porque tengo entendido que sabe de curación, así que yo le diría que a Rey y Aran, que si están interesados en conocer a alguien que sepa más, que pueden hablar con ella. Gracias. Unos instantes de silencio. Manrel aprovecha la situación. Bueno, veo que se terminó la clase. ¿O no? Cal, Pines. ¿Qué quieres hacer, Manrel? Tenemos que cargar las cajas al bote. ¿Cajas? Sí, cajas, frutas y todas esas cosas. Ah, ya conseguiste comprador. Sí, 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 tenemos que encontrarnos atrás de la escuela. Ok, bueno. ¿cuáles cajas? Todas las que tengamos con frutas, ramas y todas esas cosas. Y las recetas de alquimia. Vamos. Kayden Baggins. No sé si voy a poder ayudar con esas cajas, pero los acompaño. Sí, sí, yo tampoco creo que pueda ayudar, pero las puedo mirar. Podemos darles indicaciones. ¿Sí? Pidarle bueno. Los acompaña y empieza a cargar cajas. Cuando se van, lo último que escuchan es esa sonrisa acercándose a los chicos y empezándole a contar historias del mar. Ellos se sientan ahí, él está sentado arriba de una caja y empieza a hablar. Mientras tanto, en el bote, entre Cal y Darliana cargan todas las cajas más pesadas. Ustedes dos y Manrel, como que los miran pasar. ¿Podrían levantar algo? Sí, ¿no? Podrían. Dice Manrel y agarra una caja. Claro que sí. Ustedes pueden, chicos. ¡Bien! ¡Arriba ese ánimo! ¡Bien! Listo. Después de un rato cargando las provisiones. Bien, vamos a atrás de la escuela. Ahí me voy a encontrar con mi amigo, mi querido amigo Joel. Y nos va a dar... Él nos va a llevar a... Bueno, la persona que nos va a comprar. Una vez que estemos hablando con esta persona, necesitamos negociar. Necesitamos sacarle todo lo que podamos de esto. Es un botín bastante caro, así que tratemos de subir de precio, ¿sí? No sé, sigo pensando que usar esta escuela como
blanco de práctica, digamos, puede ser una buena opción también. ¿Por qué? Porque me cae mal. Bien, después. Están interrumpiendo el aprendizaje de estos chicos. Eso está mal. Y los mira los otros dos. Entiendo que vos nunca aprendiste nada en tu vida, Manrel, pero hay gente que le gusta aprender cosas y que le gusta usar toda su capacidad mental. Claro. No tienen que desalentar esto. Bien, como iba diciendo, tenemos que ir a hacer esto. Así que vamos. Se sube al bote. Agarra los remos, los mira y se los ofrece a Cal. Sí, Manuel. No era necesario agarrarlos. Bien. Vamos. Te va guiando todo alrededor de la isla, ¿sí? Estamos acá, pero está muy bien. Las imágenes. Te va guiando por todo el alrededor de la isla, ¿sí? Pasan por esta parte donde solo ven árboles y un poco de terreno. El pescado no está ahí en ese lugar, pero se siente cada tanto una marea por abajo de la superficie que los cruza en diferentes direcciones. Y finalmente, unas horas más tarde, están del otro lado de la isla. De otro lado de la isla se ve la parte de atrás de la escuela. Es similar al frente, solo que menos impactante. Solo hay ventanas y algunas puertas. No hay nada lindo, no hay estatuas como hay en la entrada principal ni nada de eso. Pero sí hay un gran patio con rejas. En las rejas ahí hay un grupo de personas, todas vestidas con unas túnicas bien baratas, si se quiere, todas azul clarito, gastadas. Algunos tienen unas escobas, unos baldes. Están ahí sentados fumando y charlando entre ellos. ¡Ahí! Dice Manrel. Acercas el bote. Y una de estas personas, pelado, todo pelado. Flaco, alto. ¡Ey, Manrel! ¿Tenés las cosas? Tenemos que aprovechar, hay una distracción, hay alguien en la escuela que está pasando. Creo que es el momento indicado para vender todo. Así que venga, vamos. Rana. Bien. Nadie te va a molestar con un grupo de ranas alrededor tuyo. Bien pensado. Bueno. Y Cal empieza tipo, a bajar las cajas. Atento también. Arregla agarrar unas cajas. Empieza a guiar hacia el patio interior de la escuela. Una vez adentro sienten que el clima cambia. Acá no se escucha el ruido de las olas, no se siente el salado del mar. Está todo muy tranquilo en la escuela, el territorio de la escuela. Hay una gran puerta. Él la abre, se asoma adentro. Está en la cocina. Entrar en la cocina y ahí vamos a hablar con mi contacto. Yo ya dejé todo listo, no se preocupen para nada. Bien. Cargando las cajas, acomoda ahí afuera. Espérenme acá. Bien, se van, Rel. Estamos listos. Vamos a vender todo. Pues lo único que queda. Quisiera rescatar a mi hermano. Tengo que agradecerle un montón. Sin ustedes no hubiera llegado hasta acá. De nada, Manrel. ¿Kaiden, sientes alguna especie de aura mágica o algo así? Sospecho. Siento algo, me imagino que sí. ¿Querés de la percepción? Vamos a intentar.
10. Nada diferente a... O sea, no mágico, nada raro. Pero bueno, un rato después aparece una señora de como unos 40 años. Está toda vestida con colores oscuros. No es luto, es muy elegante. Tiene una túnica larga con diferentes capas, insignias. Mira, sí, mira las cajas. Ábranlas, quiero ver qué hay. Le abro una. ¿Puedo? Y estira la mano hacia dentro de la caja. Para eso están, ¿no? Saca una de las frutas. La abre un poquito. ¿Tiene las recetas también? La vuelvo a guardar. Manrel. Mira, sí, sospechoso. Para los costados. Ay, se está haciendo sospechoso. Manrel. No hay nadie viendo, ¿no? No hay nadie viendo. Si han querido prender fuego, ya lo hubiesen hecho. Levanta su camisa y muestra los rollos de papel. ¿Cuánto tiempo practicándolo frente al espejo? ¿Cuánto tiempo queriendo hacer eso? El espejo que no tiene, así que se lo imaginaba. Mal, era imaginario. Bien. Me dijeron que mi precio estaba a negociación y me parece que unas... No sé, 500 monedas, 1000 tal vez. Dice la señora, refregándose las manos con los ojos abiertos mirando las cajas. Lo miro a Manrel para ver si él reacciona ante esa cifra y le parece correcta. ¿O está todavía como que...? No. Tiene ni idea. Ah, Manuel. Ok. De nuevo. ¿Me puedes repetir la propuesta? Dije 500, 1000 monedas. ¿Algo en la mitad, les parece? 500 o 1000 monedas. O de 500 a 1000 monedas. O dijiste 1500. Ay, no sabía que eran tan inteligentes ustedes. 1500 puede ser. Hasta 1500 creo que estoy dispuesta a... Por okay. Todo. 1500 monedas por todas estas frutas. No, claramente por una sola caja. Creo que le podemos aumentar el precio por ese comentario de Chorons. Yo diría que mínimo 2000 monedas de oro. Manrel los llama, como para... Deme un minutito. Como para que forme el círculo. Realmente no sé cuánto valen las cosas, pero... Creo que hacer esto... Va a hacer que ella sospeche que... Habernos apartado de ella está haciendo que sospeche, Manrel. Exacto, sí. Habernos apartado... Hace que quiera matarnos seguro, Manrel. Ya sé que no puede confiar en nosotros, Manrel. Se levanta. Bien, continuemos. Y se vuelve a acercar a ella. ¿Cuántas cajas hay? Ustedes en total tienen unas 3 cajas con diferentes contenidos variados, más los pergaminos de Manrel. Yo creo que me parece bien 1500 monedas por caja. Ahora, las recetas, yo creo que tienen otro valor. ¿Cuál sería este valor? Y mira a Cal. Yo veo que está como concentrada en la cicatriz que tiene, cara.
que me quedo cada. Casi como si se la mira al ojo. Sí. Es una oferta generosa. Pero creo que necesitamos dinero. Sé tus intenciones. Conozco tus intenciones. ¿Cuántos pergaminos tenemos? ¿Cuántas recetas tenemos, Manrel? 4. Oh. 4 recetas. Solo así. Incluso más caro. ¿Qué tienes para ofrecer, además de dinero? Tal vez quieran estudiar acá. ¿Puedo facilitarles ingreso? Tal vez reducir la cuota. No sabría qué querrían. No creo que aceptemos estudiantes de Grum. Tal vez se pueda hablar. ¿La magia? No, gracias. No querría pasar tiempo aquí. No, no. No es lo mío. A lo sumo Kaiden, creo. Pero creo que no le gusta tampoco. La dicen mira. A la mira Kaiden. Kaiden le devuelve la mirada, pero no responde nada. Dice mucho con hacer la mirada. En fin. Una receta. Yo puedo comprar el tuyo. Por cada persona que ustedes le van a dar, vamos a decir, una matrícula gratis hasta que terminen sus estudios. Tenemos 2 personas que actualmente están asistiendo a esta academia. Por lo cual, por 2 recetas, 2 matrículas y escuela gratis para esos 2 niños. Van a cobrar 1500 por las cajas. Las 3 cajas. Más. Cada caja 3000. 1500 por cada caja. Más la matrícula entera de 2 alumnos. Tienen un montón de alumnos, pero así que está tremendo. Mucho impacto. 2 matrículas. ¿O acaso esta escuela no puede mantenerse sola? No es mi escuela. Yo soy una simple docente acá, yo doy clases. Pero es interesante, suena interesante. Manuel se adelanta y dice: bueno, quizás deberíamos irnos. No creo que quiera comprar las frutas y las recetas. No. Aparte, solo una simple profesora, creo que no deberíamos estar hablando con ella, sino con alguien en un cargo superior. Lleguemos a un acuerdo. Max, haceme una tirada de persuasión. Persuasión, ¿dónde estás? 8. Ok, yo veo que se le traba la lengua a Cali. Ok. Eso cambio crónico. No. Even worse. ¿Lo puedes hacer de nuevo? Lo voy a hacer de nuevo. Si tan solo alguien tuviese puntos de inspiración. 14. Ahí va. Bien. Esta frase que vos dijiste, sintió en el tiempo, vos la recordás con mucho, te ocupa mucho espacio en la cabeza. Pero fue una simple frase. Va a haber algunos problemas con el tema de la matrícula entera, pero sí puedo facilitarles. Tal vez un año, 2 de estudios gratis. No sé si puede hacer todo. Suena complicado. Tenemos un trato entonces. Me parece bien. Pero por
uno por receta. Las otras dos recetas... No. ¿No iban a ser las cuatro recetas? No. Señora, ¿hay alguna profesora de matemática con la que podamos hablar? ¿Quizás es una escuela prohibida? Manrel se adelanta. Es que yo no sé matemáticas y quiero aprender. Y se para delante de Baggins. Y lo mira como... Bien. Volvamos a renegociar. 1500 por cada caja. Y los 4 pergaminos. Por 2 años gratis para estos chicos, ¿verdad? No. ¿Y cuánto sale la matrícula? Por cabeza. Y depende de las clases que tomen, de cuánto les cueste. Yo no sé exactamente eso porque no estoy en esa parte, pero podría llegar a hablar para que, bueno, tengan acceso a esto. ¿Quiénes son estos chicos? Cortó el audio y no te escuché, Leopardo. Ay, man, pensé que era mi conexión. Ahora, bueno, ok. Y depende cuántos años van a estar, qué clases tomen. ¿Quiénes son estos chicos? ¿No importa? Y claro que sí, para algunos es más fácil. Son conocidos nuestros. Y podemos mencionarles los nombres una vez que lleguemos a un acuerdo. Hagamos lo siguiente. Les voy a dar 1200 por caja y... podría llegar a negociar la matrícula entera por los 4 pergaminos. Para las dos, chicos. Son muchas incertidumbres, ese podría. No lo puedo negociar igual. ¿Ya está segura que usted puede negociar esto? Ya que dijo antes que era una simple profesora, tal vez deberíamos hablar con alguna directora. Sí. Sí, estoy segura que puedo. Además, nadie más está interesado en estas mercancías. ¿Profesora de qué? Encantamiento y alquimia. Alquimistas. Sí, Kaiden está pensando eso hoy, no ha visto. Ok, hagamos ese trato. Pero recuerda que vamos a volver todos los años. Bien, bien. ¿Y quiénes son estos chicos que ahora tienen pase gratis? ¿Cómo es esto? Supongo que tienen que firmar alguna especie de contrato para que quede asentado y la familia tiene que tener una copia. Así es, hay una pequeña burocracia para hacer. Por eso necesito los nombres para buscar sus archivos. Entonces, estos chicos son... Ah, pero ¿nos puede mostrar primero cómo es el contrato que tienen que firmar? No. Pero nosotros sí le entregaríamos a usted las 4 recetas sin tener todavía los nombres de estos chicos asignados a esas matrículas. Podemos hacer la mitad del trato y la mitad del trato. Yo les doy el dinero, me quedo con las cajas y ustedes vuelven más tarde y completamos los trámites. Y me dan los pergaminos. Me parece bien. Sí, estoy de acuerdo. Genial. Mete las manos en sus túnicas y saca una caja grande. Les abre la caja frente a ustedes y hay barras de oro que tienen una cuña. Son monedas, pero claramente son más grandes y tienen más valor. De ella saca un puñado que lo cuenta bien, lo cierra y se los entrega. Okay. Lo voy a agarrar yo. Son 3600. ¿No? Bien, ¿les parece si vuelven, no sé, a la noche? Y hagamos esta misma ruta, ¿sí? Para que se mantenga en secreto. Ok. Camino Manrel. Marrel está midiendo la situación, está ahí haciendo unos cálculos.
Che, León, puedo, desconfío mucho, mucho de ella del momento que dijo que es alquimista. ¿Puedo hacer una tirada de perspicacia para ver si siento que me está estafando como todo alquimista? Y vas a tratar de leer si está escondiendo algo por el estilo, para saber si está Sí, mintiendo o es no, como. o si te está estafando. Es más difícil, no es Sí, perspicacia. pero o sea, quiero ver si está siendo sincera, de completamente sincera, Ahí va, digamos. tira. Jaja. 10 en total. Sí. Parece sincera, parece honesta. Es diferente a los alquimistas que conociste. Tampoco conociste muchos. Pero sí. Conocí a dos y uno era bueno y uno era malo, así que. ¿Estás muteado? Bien, muchas gracias. Vuelven a la noche con los nombres de los niños. Ahora tenemos unos asuntos importantes que atender acá en la escuela. Es fascinante haber conocido a grooms que no sean salvajes. Ustedes usan ropa. Pensé que no saben. Le hace unas señas a los conserjes. Gracias. Nos retiramos. Manra dice: perdón, señorita. Sí. Tengo un pergamino más. Sí. Y quería ponerlo ahí. Venta. ¿Qué les parece si redondeamos a 3.000, a 1.500 por caja y sumamos este pergamino? Bueno, claro que sí. Saca el puñado de monedas y se las entrega a Cal, ese que le había sacado de la cajita. Sí. Ok. ¿Alcanzamos a ver de qué era ese pergamino? No, en ningún momento vieron nada. Con esto, los conserjes vienen a buscar las cajas y se retiran. Manrel les indica: vámonos, vamos al bote. ¿Qué le vendiste, Manrel? Un pergamino en blanco. ¿Cómo? Ella. ¡Sos idiota, Manrel! ¡Tenemos que volver a la noche! Wow, no, 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 Manrel. Ella no preguntó. ¿Qué? Manrel, no funcionan así los magos. ¿Cómo se llamaba? ¡Señora Maga! ¡Ah! Los conserjes ya se habían retirado y ya cerraron todo. Va a estar todo bien, no se preocupen. No, Manrel. Así no funcionan las cosas. Ah. Tengan un poco de fe. Lo único que sé que va a pasar es que nos va a exigir uno de los pergaminos gratis y el otro no va a cubrir la cuota de los dos niños. Bueno, yo me encargo. Voy a conseguir otro pergamino. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé. Exacto. Volvemos al barco. Carrera Vamos. Manrel, Cal. Es su castigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Carrera Ah, sí, obvio. Yo no iba a remar. Agarra los remos y se pone a remar en silencio, pensando. Y cada tanto lo ven bajar la cabeza como con culpa. Eventualmente regresan al barco. Cuando llegan al barco, Yurruel no está, tampoco están los niños. Sonrisas y Vidarlena están mirando así por la borda hacia el pueblo. Es más o menos las 5 o 6 de la tarde ya entre todo esto que fueron y vinieron. Sonrisa indica: ¡Hey, volvieron! ¿Qué está pasando en el pueblo, saben? No, no sé, no está el Chicos, pueblo. denme un segundito, me tocaron el timbre. Ahí vengo. Para, Sí, bueno, claro. aprovechemos y vamos a la pausa. Dale, Anda tranqui. perdón. Ah, dale, Sí. de una. Bueno, ya que son las 8:30, aprovecho y les cuento a la gente que nos está mirando que gracias por aguantarnos hasta acá. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa de
5, 10, 15 minutos máximo y volvemos a seguir con todo lo que falta de la sesión de hoy. Los vamos a dejar con el ya volvemos. Y ya volvemos. Y ya volvemos. Thank you.
Y ahí nos están escuchando, volvimos. ¿Qué tal? A ver, ¿dónde estábamos? Ah, en el barco. Ah, me apareció el barco, es verdad. Claro. Me apareció el otro bot. Bien. La pista de seguridad. Pues me olvidé el parche. Ah, dale. Volvimos. Cuando vuelva Max. Yo los escucho. Ah, bien. Habían vuelto de hacer el negocio con esta profesora de alquimia. Y no matemáticas, pues. Y no matemáticas. No sabía contar. Y cuando llegan al barco, Sonrisas les indicó que algo estaba pasando en el pueblo. Mirá, está toda la gente ahí, como se están juntando ahí. Anreal dice, bueno, cal. El dinero. ¿Qué? No, ¿qué dinero? ¿Con el dinero? Yo no tengo nada. ¿Vos tenés la caja con el dinero? ¡Oh, las cajas! No, no, ¿qué cajas? Yo no las recuerdo. Tenemos que guardarlas en la bóveda, así juntamos todo. No, no hay bóveda en este barco. Sí hay una bóveda. No hay una bóveda. ¿En mi habitación? Ah, ok. Yo tengo mi propia bóveda también acá. Pero yo tengo que comprar el pase. Perfecto, y también ese pergamino con el que tenemos que volver más tarde a la noche. Ajá. ¿Estamos negociando? ¡Muy bien! ¡Aprendiste algo, Manrel! Exactamente, Manrel. Yo voy a buscar ese pergamino. Lo voy a conseguir. Cuando lo traiga, vea en la caja si la guardo en la bóveda. Uh-huh. Bien. Es un buen trato. Se va al barco, Manrel. ¿Creen? Se empieza a reír. ¿Creen que él sea capaz de conseguir un pergamino mágico? No, no sé no cómo creo. Va a hacer eso. Y ni siquiera sé si va a comprar uno acá, es uno al que ya tiene acceso a esa profesora. Así que no se lo va a comprar. Yo pensé que nos iba a pedir a nosotros. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué es eso? ¿Se ve algo? Donde dijo Sonrisas que había ruido, escucho fuego artificial. Tira percepción. ¿Por qué siempre tengo que tirar percepción? No puedo hacer. ¿Por qué? Siempre sigue los mismos números. 9. Lo que se alcanza a distinguir desde donde estás ahí en el barco, en el puerto, es que como que la gente se está amontonando cerca de la estatua esta que ven acá ustedes. ¿Quieren que vayamos a verlos? No veo por qué no. Podríamos ir a ver. Sí. Sí, vamos. No. Vamos. Bien, conforme bajan del barco, el gentío entero empieza a alejar de la estatua y se empieza a meter en el pueblito, pero de a grupos, todos juntos. ¿Lo siguen? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Se desvían de la estatua y se meten hacia el pueblo. Cuando llegan al lugar donde están todos, ven finalmente qué es lo que estaba pasando. En la plaza principal del pueblito, lo ven a Edur, ¿se acuerdan de Edur? El que barría. Que está en el medio, está totalmente asustado, se está abrazando a sí mismo, mirando para todos lados, y la gente lo está insultando, le está tirando basura. Y al lado de él hay dos guardias. ¿Protegiéndolo? No. No. Perdón, está acá. Uno de los guardias
armadura que tiene el logo de la escuela bien grande acá. Que es las manos cruzadas y el fuego alrededor. Lee. Mira así a todos. Que esto quede marcado. Es cuando, por ejemplo, María, mira. Edurian atacó a un grupo de estudiantes, les robó y después los dejó desnudos a su suerte. Ahora están siendo tratados por los clérigos que tenemos. Todos y cada uno contrajeron enfermedades, estuvieron bajo la lluvia horas sin protección. El castigo: azotes. El otro guardia la da vuelta, le arranca la camisa desde la espalda, ya se abraza todavía, sin más. La agarran de los brazos y la atan al aljibe que está ahí. Yo voy directamente, ¿no? ¡Ey! ¡Déjenla! Y me voy a como haciéndome lugar. ¿Qué están haciendo? Un montón de gente te mira sorprendido. Ah, sí, soy una rana, hola, ¿qué habla? ¿Qué estamos haciendo? Dice Verde. Se cometió un crimen. El único crimen que cometieron fueron los niños que aparecieron de la manera que aparecieron. Pero yo estaba con esos niños. Y de repente me pegaron. Y me alejé de ellos. Y veía cómo le tiraba piedras a la casa de esta chica. Chico. Y un chico. Y de repente apareció una especie de maga. Como una señora grande. Y empezó a tirar como cosas de las manos. Y le decía, ¡ah, sufran! Y ahora le voy a borrar la mente. Y yo salí corriendo. Porque, como verán, soy solo una rana. Haz una tirada de persuasión. Ay, no. ¡Vamos! ¡Sí! ¡21! Los guardias se miran así. Entonces, hay otro culpable. Sí, es una maga. Creo que ya sabemos quién es. Ay, no. Llama a los refuerzos. El otro guardia deja el látigo tirado en el piso y sale corriendo. De todas maneras, yo no la desata, también no lo desata. Tendría que volver a mi barco. Y la gente está como no entendiendo nada y empiezan a murmurar entre ellos. ¿Qué pasó? ¿Quién le robó? ¿Quién le pegó? ¿Quién fue? Unos minutos más tarde, viene un grupo de 6 guardias acompañado con uno de los magos que vio Baggins ayer en la taberna. Le informan al mago la situación. Él estira la mano, señalando el látigo que se levanta por el aire y se lo entrega de nuevo al guardia. Se vuelve buscando a la rana. ¿Vos estás ahí todavía en el medio de todo? Yo me fui escabullendo así como. Ok. Entre las sombras. ¿Se van a quedar en la muchedumbre de todas maneras? ¿A escuchar qué pasa? Sí. Pero no adelante de todo. Sí. Bien. Cal y Baggins van a tener que tirar sigilo para esconderse porque son las únicas ranas. En este continente, sí. No sé. Claro. Podría haber sido peor. ¿Dónde tengo yo de sigilo? ¿Dónde está mi hojita de personaje? Sigilo. 3, epa, más 19. Yo 14. Bien. Más o menos se alejan del grupo. Siguen escuchando, pero ya no ven qué está pasando. Están escondidos en
pequeñas partes de los edificios, ¿no? Pequeños callejoncitos o atrás de una escalera, así. Alguien puede ver todo de dónde está. Y la gente sigue murmurando. El mago habla con el guardia por lo bajo. Guardia de nuevo. No sabemos por qué los alumnos que tenemos mintieron, pero claramente hay otro criminal entre nosotros. Y ahora mismo lo van a ir a buscar. Y manda a este grupo de guardias, de estos 6 guardias que sobraban, y el mago. Entonces en la plaza quedan los 2 guardias iniciales y Edo. La gente sigue ahí. ¡Robar! ¡No va a ser mal para las ventas! ¡Están empezando las clases! Esto ¡la magia hace mal! ¿Perdón, qué dijiste? ¡La magia hace mal! ¡Cállate, borracho! Yo le susurro a Cadeo. ¡Prima! ¿Qué? No, me preocupa que vayan a buscar a la pastelera. Vamos. ¿Qué van a hacer? Vamos para la cafetería. Bien. Ustedes dos. ¿Kaiden? La pongo a buscar a Kaiden. Mirando a ver qué pasa con Edu. Edu está atado al aljibe, arrodillado ahí, sin poder hacer nada. Está sollozando. Y todo lo que puede hacer los guardias lo ignoran. Pero uno de ellos tiene el látigo en la mano. Buscamos a Kaiden Baggins. Creo que la vamos a necesitar, pero al mismo tiempo creo que ella necesita quedarse para proteger a Edward, porque nadie más lo va a querer proteger. Vamos a decirle a dónde vamos. Sí, vamos. La vuelven a buscar. Sí, volvemos a buscarla acá. La encuentran ahí entre las personas. Es fácil identificar para ustedes. Por el sombrero. Claro, si no serían todos iguales los humanos. Con eso me identifico. Kaiden, más que seguro están yendo a buscar a Nima. Salvándole el pellejo. No, dicen que tiene sentido. Una maga maligna que ataca, chicos. Ay, Cal, qué mala selección de palabras. Bueno, sí. Bien. ¿Cuál es su podría haber sido un mago. Sí. Sí, ¿cuál es su plan entonces? Un bardo. Podrías haber dicho cualquier cosa menos. Sí, quería culparla a la señora. Está bien, igual. Promiscó. Por ahora le salvaste el pellejo duro, así que. Cualquiera podría haber hecho otra cosa, nadie sabe qué hubiera pasado. Vamos a no sé. Y yo diría que vayamos a la cafetería, o nos separemos, o vayamos Baggins y yo. Me parece buena idea. Yo voy a estar acá, prefiero quedarme por si pasa algo con el chico. Sí, supuesto que querías proteger a Edward. Bueno, Grooms, buena suerte. Intenten mediar con las palabras antes de cualquier tipo de acción agresiva. Y si no, son magos, ya saben mis debilidades. Pueden golpearles en la cabeza y claramente va a funcionar. ¿Y tus botas? No, las botas. Tendremos que ponerles medias. No tienen. O cortarle las piernas. Cortar las piernas, tal, definitivamente va a servir para cualquier ser vivo de cualquier tipo de profesión. Bueno. Pero bueno. Si no vienes para la cafetería. Piensen esto. ¿Qué y cosa? Les doy la ramita que me había dado Nima. No tengo ni idea todavía bien para qué sirve. No lo pude investigar ayer de noche, pero dijo que no se iba a ayudar y proteger. Ok, una pana. Perfecto. Nosotros vamos a venir aquí una vez que terminemos allá. Y si no terminamos allá, es porque seguimos allá. Así que si quieres venir para allá, sí, termines aquí. Voy a hacer eso. Si escucho explosiones. Agarra a Edward y sale corriendo. Bien, buena idea. Explosiones. O sea, la idea es volver todos al barco. Sí, sí. Sí, sí. Y el idiota de Manrel está por acá buscando un pergamino. Ok. Si lo veo,
No necesitamos un segundo capitán, ya tenemos uno, es tal. Igual creo que se lo deberíamos a la hermana de Manrel. Sí, en algún momento, pero tenemos que ir ahora, ya. Vamos. Y vamos corriendo. Entonces, Kayden se va a quedar a defender o a estar atenta a Edur. Y Cal y Baggins van a ir a la cafetería, ¿verdad? Sí. Ahí se ve bien. Bien. Empezar con Cal y Baggins. Empiezan a recorrer los pasillos del pequeño pueblito hacia la cafetería. El paraguas de chocolate. Cuando llegan, en la puerta del café, esperando debajo de las escaleras, está el mago este. Pero escuchan ruidos. ¡Suélteme, suélteme, suélteme! ¡No! ¡Cállate! Y un golpe seco. Hay tres guardias arrastrándola de adentro. El mago sonríe con malicia. Estaba esperando esto. Y le agarra el pelo de la cara y se le levanta así. ¡Qué bien! Y no le suelta el pelo. La arranca y se le sale la peluca que tenía. Llévenlo a la plaza. Y lo empiezan a arrastrar los guardias. Tiene un sangre que le cae del labio. ¿Van a hacer algo ustedes? Sí, calculo que tira iniciativa. yo quiero. Estoy revisando la lista de hechizos que tengo. No, bueno, dejo que... ¿Quieres atacar Baggins? No sé. Sí. Ok. Ay, casi tiro el mate. Son cuatro guardias y un mago. Seis guardias y el mago. Seis guardias y el mago. Sí. ¿Estás seguro, Baggins? Es la primera vez que tengo miedo. Hace mucho tiempo que tenía miedo. Peleaste contra un tiburón. Pero no, un tiburón no es un mago. Estos son seis humanos. Los magos son blanditos. Es cuestión de pegarle con fuerza y no con magia. Y pero... voy a intentar cortarle sus piernas. Exacto. Ese es el punto débil de los magos, cualquier tipo de ataque. Bien. Denme un segundo. Mientras tanto, planeen un poco. Vamos con Kaiden. Kaiden. La gente del pueblo está hablando de lo que va a pasar. Y escuchás atenta. Los guardias no le están haciendo nada a Edward. Pero la gente está hablando. Y lo que percibís es que este tipo de actividades, lo que están haciendo estas personas, va a traer mala reputación al pueblo y va a bajar las ventas. Está bien lo que está pasando. ¿Haces algo? No. Ok. Bien. Finalmente uno de los guardias se acerca a Edur. Le dice algo en el oído y le empuja la cabeza con fuerza, muy bruto, muy bruto. Entonces la gente empieza a... ¡sí! Y uno tira una piedra que cae cerca de él. Ok, voy a abrir mi paso entre la gente y voy a acercarme hacia los guardias. Bien. Miran. No entiendo por qué siguen reteniendo al chico si tienen que ir a buscar al verdadero culpable. Es un cómplice. No, ¿no escucharon lo que dijo el Grun? ¿Vamos a confiar en la palabra de un Grun? No van a confiar en mi palabra. Ya tenemos órdenes.
¿cuáles son esas órdenes? Ir a buscar al verdadero culpable, no retener a un inocente. Además, la gente está armando el boroto. Y esto trae una reputación horrible, no solo al pueblo, sino a la escuela. ¿Qué clase de escuela es que retiene inocentes? ¿Inocentes? ¿Vos no viste cómo estaban esos chicos? Alumnos respetados de esta escuela. ¿Escuchaste lo que dijo el Bron? ¿O capaz que tenés sucias las orejas? Dijo que esos niños que no eran inocentes estaban tirando piedras y atacando a otra persona. Me parece que no entendiste absolutamente nada de lo que dijeron. ¿Realmente estás en condiciones de retener gente? No eres tanto superiores. Lo acabas de ver. Fue a buscar al otro culpable. ¿Solo hay un mago superior en esta escuela? ¿No hay ningún otro más acá? ¿Estás invitada a ir a buscar a los demás? Seguro te van a atender. A mí no me van a atender, no soy de la escuela, ese es tu trabajo. Ahora que lo pienso, podrías ir a buscarlos. Tenemos que hablar un par de cosas con los magos. No. Vos ni siquiera vivís acá. Vos viste en el barco ese mugroso que está en el puerto. Ah, entonces sí sabes quién soy y de dónde vengo. Solo te estabas haciendo el idiota, claramente. Está ahí, sigue mirándolo como, ¿y? ¿We're doing this or what? Se pone el arma en el cinto y en su espada. Por favor, aléjese, está interrumpiendo el trabajo. Me voy a quedar acá, me parece, para que no hagan ninguna barbarie. ¿Cómo robarle a los alumnos? Está bien, nadie le va a robar a nadie hoy. No, como defender alumnos que no son inocentes. No tengo miedo de quedarme acá todo el día. Puedo hacerlo tranquilamente y me siento en el piso. Bien, mientras tanto, con los... ¿dónde estamos? Acá estamos. A mí me gustaría saber más o menos en qué distancia los tengo estos personajes. Sí, sí, ahí acomodé todo de listo. ¡Oh! ¡Qué bello! Bien, ya saben. Déjeme acercar un poco acá a ver si. Para que no se pierda detalle. A ver cómo se ve. Creo que está bien ahí, ¿no? ¿Entiende bien el tablero? Bien. Sí, sí. Bien, los seis guardias. Este es el mago. Ay, me olvidé de ponerlo. Y estos dos guardias se están arrastrando. Ahí, igual. Bueno, Baggins, ¿cómo quieres hacer esto? Puedo saltar y atacar desde el techo. Yo te cubro desde el techo y vos vas de frente. Bueno, dame la señal una vez que estés arriba y voy a ir. Ahí te marco a cuál voy a ir. Y voy a ir directamente a derribar esto. Perfecto. Si puedes distraerme al mago, sería genial. Ok. Bien. Denle tranquilos, ellos se están reacomodando, así que tenés tiempo de trepar la pared. Lo haces sin problema porque vos, con tus ventosas de Grum, tenés velocidad trepando, así que te subís al techo. Ah, no le. Les tengo que dar control. No puedo moverme. Control. Acá me puedo mover. Ahora sí. Yo me quedé ahí, tipo como que. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo pongo ahí. Tiene esa esquinita ahí, a zapadito. Yo te había escondido atrás de. Usando el techito como.
y en sniper. Bien. Y quiero hay algo que estaría bueno que tengan y okay. Avisanos. Mientras tanto, cuéntenme su plan. ¿Nuestro plan? Sí. Estás asumiendo que tenemos un plan. Ellos son bastantes, ¿eh? Sí, I know. Mi plan es atacarlos a cañonazos. Bueno, ¿te vas a poner a hacer la torre ahí arriba? Sí. Y mi plan es básicamente darle ese tiempo para... Ah, no. ¿Vos ya podés armarla la torre? Una vez que... Para que coordinemos el ataque. ¿O cuánto te tarda levantar eso? Una acción. Ok. Ah. Bueno. Y bueno, mi plan es derribar a este. ¿Dónde querés poner la torre? No sé por qué le decís torre, es un cañón. ¿Dónde querés poner el cañón? Perdón. Para mí es torre. No es una torreta. Es un cañón. Déjame dibujar forma. Un cañoncito va a estar ahí enfrente mío. Bien. ¿Se ve con este color? Creo que elegí el color más claro del universo. ¿Qué rango tiene el cañoncito? Ahí. 120 pies. Ay, es super cute. Es el cañón más cute que vi en mi vida. Después podemos buscarle una imagen mejor. Pensé que era una ensaladera. Bien. Bueno, ustedes van a tener la ronda de sorpresa. Ya son nivel 13. Vale. Sí. Bueno, mi plan básicamente va a ser tratar de derribar este. Bien. Vain se sube al techo. Saca sus herramientas y unas partes que tiene ahí guardadas y empieza y arma un cañoncito. Bastante improvisado, pero bien. Ahí se ve la torre. Sí. Bien. ¿Quién va a tomar la primera acción? Y creo que la torreta primero. ¿Está esto? Vamos a hacer algo más peligroso e inestable. Que no funciona. Ahí está. Acá yo voy a ir marcando los turnos. A ver, por acá se ven el dim. Ahí. Perfecto, bien. Bueno. Tú tenés la primera acción de combate. Perfecto. Bien, le voy a disparar. Yo lo que hice fue el cañón. ¿Quieres contar cómo realista. Lo construiste? Sí. Básicamente agarré en mi bolsito muchas partes que tenía, todas las que me sobraron de cuando estuve reparando el barco. Eran partes que no servían mucho para el barco en sí. Pero las tenía guardadas por las dudas y con la llave de tuerca empecé a unir cosas aquí para allá muy rápido, pegándole, como usándolo como martillo a la llave francesa, así todo lo que... hasta que se armó esta hermosa torretita. Esta es la de balista, pero puedo hacer otras dos. La que dice es la balista que dispara cañonazos. Bien, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ahora lo que voy a hacer es imaginarme que estoy en ese barco hermoso usando esos cañones hermosos y le voy a disparar un cañonazo al mago maligno. ¿Al mago? Bien. Sigo dibujando, yo no quiero dibujar. ¿Cómo es? ¿Puedo borrar? Pero estuvo bueno el tarjeta. Dale. ¿Tenés ventaja? Oh. Range, spell attack. Ok.
Creo que usa la torreta, tiene mis mismos stats, creo. Estamos todos aprendiendo. Sí, sí. Una C18 tiene más armadura que yo, el cañoncito. Que sí, porque de metal. Tiene sentido. Ok. Tirar, yo tengo metal, no estoy, perdón, se relaja el personaje. Yo tengo más 5 a la cosa de ataque. Ok. 13. ¿Llega? Pega. Genial. ¿Algo cuando pega esa cosa? Ya te digo. Pega 2 de 8 de fuerza. 2 de 8 y es empujado 5 pies en dirección opuesta al cañón. Es como el Eldritch Blast. Cuando tenía el cosito de empujar. Tira. ¿Cuánto dice Gran? 2 de 8. ¿Dónde está el daño? Ahí está daño. Vamos a limpiar. Vamos a tirar. 1 de 8, que es 6. Ajá. Más 8, 14. ¡Ah! 14. Bien. Y ahora acá, tu acción de sorpresa. Ok. Voy a atacar a este muchacho. ¡Oh! Esto es con ventaja. Ajá. Yo voy a bajar la torreta de acá porque se va a caer y se va a romper. Ah. No quiero. Roll. 21. Sí, sí. Diez. Bien. Con extremo silencio, Vines termina de armar la torreta, la gira y apunta al mago. Lo va a disparar por la calle, cáncele corriendo del callejón apuntando hacia el guardia que se da vuelta y mira con sorpresa, dejando abierto todo el pecho. ¡Frac! El golpe golpea al mismo tiempo que la bala choca al mago. En ese mismo momento, estos gritan: ¡alarma! ¡Suena la alarma! ¿What? Bien, y ahora vamos a empezar el primer turno, que ahora tenemos que tirar iniciativa a todos, ¿ok? Ok. ¿Cuánto sacan? Diría 12. ¿Esto lo puedo modificar yo? 9. Bien. 12. Y ahí está. No les voy a decir cuánta iniciativa tienen los otros, pero yo ya tiré por ellos. Bien. Cal. Sí. Bueno, está. Te mira así con odio. Y ya que lo tienes al lado, te dice: te voy a hacer mierda. Sí, bueno, primero cómete esta. Y le doy otro espadazo. Dale. Comete la espada, ¿no? 24. Conecta. No, uy, tiré cualquier cosa. 2, 6, 8. Bien. Terminas de sacar las patas y estoy a hacer mierda. Y de nuevo, swingueas hacia abajo, le haces un corte que se le abren un poco la armadura. Vuelan los pedacitos. Está muy, muy mal herido. Te queda tu acción bonus. Y movimiento me queda claro, me queda qué duro que este chabón. Eh,
No, voy a usar... hay como... no sé cómo... ¿cómo se llama en inglés? La oleada de acción. Sí, así, la Action Surge. Action Surge. Bien. Me quedó el nombre más en el... bueno, y voy a intentar pegarle de nuevo. Dale. 16. Pega. 13. Bien. Chiquiste para abajo. Y con contradiciendo a todas las capacidades físicas, levantaste un golpe más hacia arriba y le terminaste de cortar el cuello. Te mira así, con confusión y odio. Sí. Bien. Ahora los otros. Voy a... Pará, porque todavía me puedo mover, ¿no? Sí, sí, sí. Me voy a mover. Tengo 2, 3, 4. Me puedo mover hasta acá. Sí, te puedes mover hasta ahí. Y voy a usar una maniobra que se llama... cebo y cambio. ¿Qué hace? De cuando estás a 5 pies de un aliado en tu turno, puedes gastar un dado de superioridad y cambiar de lugar con ese aliado. Siempre que gastes al menos 5 pies de movimiento, este movimiento no provoca ataque de oportunidad. O sea que la persona, yo lo que hago es swapear y además, cuando tiro ese dado, le doy esa cantidad de class, de armor class. De, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama la acción? ¿La maniobra? No. Cebo y cambio, en realidad se llama, en inglés tiene otro nombre. O si no, directamente puedo usar otra. No, es más simple, quiero leerla. Si no. Porque suena re bien. O sea, lo que estás intentando hacer es sacarle a... Yo hago swapeo de lugar. O sea, ella se viene a donde estoy yo. Claro. Y además, viste que yo tengo este dado de superioridad. Entonces, lo tiro. Ese número, que si mal no recuerdo es un D8, el medio de superioridad, son 4 D8, uh-huh. Pero bueno, voy a usar uno claramente. Ese número que sale se lo atribuí al armor class de Nima. Dale, suma C tu D8. Tucu. 6. Bien. Ahí le das un más 6 a la armadura de ella. Ok, me lo voy a dejar anotado acá. Esto es hasta el principio del próximo de tu próximo turno. Bien. Sí. Después de matar a un guardia. Y, sí. Decime. Ah, y hacemos el swap. Sí. Después de matar a un guardia, cae como con velocidad del rayo. Uy, ¿se termina la música? No. Yo no la estoy escuchando. No, no importa. Ahí lo... Se mete entre los guardias, gira, empuja a Inima hacia atrás. Te muevo yo, no te preocupes. Sí. Y cuando la empujas, como que se despierta un poco. Y ahí estás entre los dos guardias que te miran confundidos. Eso fue muy rápido para ellos. Ahora sí, ¿le toca a los guardias? Ahora le toca a los guardias. Bien. Este de acá va a seguir corriendo hacia acá, gritando: ¡alarma! ¡Nos atacan! Y este de acá va a hacer lo mismo hacia acá. Ah, listo. Los que tenés vos a tus lados, la confusión les duró poco. Te reconocieron instantáneamente como el enemigo principal después de que mataste a su compañero. Y sacan sus mazas y uff, los dos a la vez. Están flanqueando. Ah, porque se... Perdón, ya sé. Ahí está. Bien. Uno levanta a los guardias, hace... ¡Pum! Haciéndote 7 de daño contundente en un costado. Sentís en el hombro. Y el otro, por la espalda, 3. ¡Paf! Ellos se van a quedar ahí. Este guardia viene acá y se empieza a subir al techo. Vines, tu turno. Bien.
Yo lo que voy a hacer es usar grasa en más acá. Y usar grasa en este cuadrado de acá. Okay. Sí, cuadrado de 10, centrado, punto, rango. Para un cuadrado. Un cuadrado de 10 pies. No, está bien. Sí. Es nada. Y tienen que hacer una tirada de salvación de destreza. Oh, caer. ¿Cómo es grasa? ¿Cuando empieza su turno o ahora? Cuando la grasa aparece. Ok. Y después una criatura que entra al área o que termina su turno ahí tiene que hacer una tirada de destreza para o caerse. Bien, ¿querés describir cómo es la grasa? ¿Cómo aparece? Sí, la grasa es una... la van a ver como una brea negra que empieza a salir como en burbujas, en pequeñas explosiones entre los adoquines. Primero son un par de burbujitas así, hacen chic, 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 y después son... y suenan todo eso. Bien, del suelo se levanta la grasa. Voy a tirar la tirada de salvación de destreza del mago y del guardia. Los dos, a la vez. Como que el mago se empieza a caer y se agarra del guardia para levantarse y hace fuerza y el guardia se cae, ¡puf! Y caen los dos al suelo. Giles. Voy a marcar. Así yo. Tanta inteligencia al pedo tiene este mago. Te queda tu acción bonus y movimiento. No, me pianto ahí. ¿Como acción bonus no podés disparar? Es una buena pregunta. Pero... Es una acción bonus disparar el cañón. Sí, como acción bonus podés activarlo. Estás a 60 pies de cosas. ¿A 60 pies de qué? ¿Del cañón? No, del... Acá en tu turno puedes hacer una acción bonus para activar el cañón. Si estás a rango 60 pies de él. Aparte la misma puede hacer lo que también. ¡Ah! ¡Jeje! ¡Jeje, indeed! Bien, en ese caso le voy a tirar. Le voy a disparar al. Uy, sigo haciendo cuadraditos por todos lados. Perdón. No, para perder este cuadro. Ahí está. Le voy a disparar un cañonazo a ese otro. Ahí está. A ese. Porque si le pego, lo empujo y lo voy a alejar de acá. Bueno. Dale. Como tu acción bonus, bajar la palanquita. ¿A quién disparas? Este que está acá. Dale, yo te diré de ataque. Ay, me río macabriáticamente. Me disparo. Ajá. ¿Yo cuánto tenía? Tengo más 13, más 5, 18 de ataque. Conéctase. Y esto eran 2 de 8. De hecho, es tan poderosa. Retiro lo dicho. Bien. Uno para 7 total. Moraleja, no hay que regodearse. Te regodeas y sacas un menú. Bajas la palanquita, el cañón se mueve así medio crac, 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 y dispara. ¡Pum! Lo empuja, ¿verdad? Sí, 5 pies. En dirección opuesta a donde estaba. Ahí está. Y como que recula unos pasos hacia atrás. Y mira hacia arriba. Y te ve ahí vos. Ahora le toca al mago. El mago va a gastar la mitad de su movimiento. Perdón, primero. Se va a arrastrar hacia ahí. Así que tenés un ataque de oportunidad, Cal. Ok. Ah,
Ok, bueno. Voy a... Está en el suelo, así que... Bueno, ajá. ¡Tú te quedas a...! ¡No! ¡No! ¡Nada! No. Tenés ventaja. Si sacás otro, uno es un uno. Ventaja. Bueno, 13. Vea. Vea. Ok, sí. Okay. Me he olvidado de la ventaja, ya estaba rendida a los que... 10. 10. Lo que vas acá. Y le clavas en la... En la pierna. ¡Oh! Igual se aleja. Ahora se levanta, gastando la mitad de su movimiento. Y mira hacia arriba, hacia la casa. Mueve las manos. Y pelotas de fuego empiezan a acumularse en una gran sola bola de fuego. Ay, no. Y la tira hacia Vines. Hace una tirada de salvación de destreza. De destreza. Para que te voy a abrir la boca. Ay, ¿por qué de destreza? Morirte de rara estúpida. Porque no me quiere la bola de fuego. 14 y 2, 16. 16, bien. Para no quiero equivocarme. Para, creo que la torreta también tiene que tirar una tirada de salvación, ¿no? Creo que falla todas las tiradas de salvación, pero léelo. Si estás obligado a hacer una tirada de salvación, ability check, se debe, es 10 más 0. Mientras tanto, yo estoy contando mis daditos. Me gusta entonces esos dados. Recuerdo lo hermoso que es tirar bola de fuego, pero no me gusta recibir la bola de fuego. Ay, por qué. Bien, ¿cómo es la tirada de salvación de la del cañón? Por lo que estoy leyendo acá, tiene un 10. Bien, bárbaro. Punto. 10 más 0. Bien, vos viste venir la bola de fuego derecho hacia vos y alcanzaste a saltar un poquito, así que algo esquivaste, pero el cañón tiene vida, ¿verdad? Sí, tiene aceite y todo. Tiene 5 veces tu nivel de artífice, o sea que tendría 15 de vida. Bien. Hey, tiene clase armadura 18. Está bien, pero acá no aplica. Cuando lo ataquen, sí. Bien. Yo quería salvarla. Te dice estúpida rana y te tira la bola de fuego, así como haciendo fuerza. Y sale la bola de fuego que impacta contra el borde de la casa, destruyéndola. Salen escombros para todos lados. Se escuchan gritos de adentro de la casa que ustedes no habían tenido en cuenta antes. ¡Listo! Tejas vuelan por todos lados, pedazos de pared quemada y va a salir volando no hacia atrás. No importa nada, ese mago. Recibiste 15 de daño de fuego. El cañón quedó desintegrado. La bendición máxima, 15. Tengo 19 de vida. Bueno, tengo 21 ahora. Bien. Tengo 6. ¡Ah! A cañón lo voy a marcar como inactivo, ¿sí? ¡Tengo un cañoncito! Pobre Panchito. Ah, lo destrozó. Sí, no quedó destruido. Tengo 15 de vida también. De dentro de la casa se escuchan llantos y lamentos. Parece que hay bastantes personas, pero quedó todo ese rincón de la casa destruido. Vines está ahí quemado. Tienes un resplandor seco. Te gustaría meterte en agua ahora mismo, pero tal vez no es el momento. Y el mago se da vuelta hacia atrás y mira a Cal. Así, vos. Y le toca a Inima. Ah, vas a hacer algo, Inima. Nice. Sí, cuando vos cambiaste de lugar se despertó. Está sangrando. Pausa, nos raidearon con 14 personas. Gracias, Nicky y Laia. Gracias por venir. Estamos... Gracias, gente. Estamos justo en el medio de un combate, así que llegaron por el spoiler. Muchísimas gracias por hacernos el raid, son geniales. Iniciativa más 4, qué bien. Gracias por pasar. Inima. Perdón, justo estamos en la mitad del combate.
Y Nico empieza a decir los encantamientos en arcano. Y rodea a Cal de un aura azul pálido. Bueno, no sentí nada diferente. Ok. Ok. Pero después de hacer eso, se dio vuelta y corrió hacia el otro guardia como para tirársele encima. What? Ok. Mientras tanto, en la otra parte del pueblo, un guardia, la voz del guardia empieza a hacer eco entre los pasillos. ¡Suena la alarma! ¡Suena la alarma! Y el gentío como que se queda callado y mira todo hacia el rincón. Y el guardia viene, ¡nos atacan! ¡Las ranas nos atacan! Y de repente, ay, no, una explosión se asoma por un costado. Y el humo empieza a subir entre las casas. La gente aterrada empieza a correr hacia todos lados. Los guardias se dan vuelta y salen en dirección hacia el ataque. Kaiden, ¿qué vas a hacer? Bien. Saco una daga, me agacho y le corto las ataduras a Edur. Y como, no sé si está despierto o qué, pero lo sacudo como para que se espabile. Y le digo, ¿sabés dónde queda Nube Solitaria? Anda corriendo a Nube Solitaria. Sí, 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 sí. Es por el muelle. ¿Te podés defender? ¿Tenés algo para defenderte? No. Le doy mi daga y le digo, y le doy mi capa para que se tape. ¡Corre! Y me doy media vuelta y voy hacia donde vino la explosión. Agarra, se tapa con la capa y porque el resto de la ropa que tiene está rota. Apenas las mangas le cuelgan de los brazos. Se envuelve y con el cuchillo hacia adelante empieza a caminar entre la gente, toda asustada. La gente la empuja, la choca, pero nadie con maldad. Todos están asustados por lo que está pasando. Y se dirige en dirección al puerto. Vos corres hacia la explosión. Volvamos. Cal. Ok. El mago te está mirando. Te acaba de señalar. El mago. Sí. Bueno, vení, pa. Y lo voy a atacar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mago de pacotilla! Bueno, contanos cómo es el golpe, a ver. O sea, Cal la ve a Enima que se fue corriendo contra el otro guardia, lo cual pensó de que esto es una mala decisión, te van a matar, pero no importa, yo tengo que matar a este mago. Entonces va corriendo con la espada en la mano y le atesta desde arriba para abajo y lo atraviesa. Bueno, recordemos el daño. Uno de los dados es máximo, así que ya es 8. Y ahora hace el resto. Ok. Pero, ¿cómo dijiste? De mago. Uno. Vos tirás tu... El crítico que usamos nosotros es... Uno de tus dos dados sale el máximo. ¿Sí? O sea, vos tirarías, pone 2 de 8. Uno de esos ya es 8. Así que lo que haces vos es tirar el siguiente a ver cuánto más daño extra haces. Ah, mirá, va. O sea, 4 más 8, 12 más 8, 18. Bajás el estoque como si fuera un martillo, ¿no? Lo sentís así con furia. Ni siquiera se le clava la parte de la punta, que es la que generalmente sueles usar para matar. No, es más bien cerca del mango, donde está toda la presión del estoque. Drax se le clava por la cabeza hasta más o menos en la mitad y quedó. Ok. Está medio berserker también este Cal. Ya me está dando miedo a mí. Y lo sostenés y te das cuenta que él ya es peso muerto en el estoque. Empieza él a caerse y te baja un poco el golpe. Ok. Man. Bien, descriptivo, León. Sí. voy a... Pero era no letal. Sí, voy a hacer... Era no letal. Otra... No. Me joda. Voy a usar otra maniobra y... Perdón. Voy a... Perdón, sí. Si van a hacer daño no letal, avísenme. No avisamos en ningún momento, por eso me causa gracia. No, sí, no, por eso... Era un chiste. Por eso...
O sea, claramente era un chiste, pero ya lo pintaba. Bien. Calmira como el mago cae a sus pies. Y me doy vuelta, la miro a Nimia y le digo que. Le digo, ¡retírate! ¡Andate! Y voy a usar. Ahora que me parece que me confundí de. Sí, está bien. Puedo hacer. Bla, bla. En realidad, acá te lo tengo como ataque de maniobra. Lo cual me parece muy raro. Pero bueno, te lo leo para que tengas en cuenta cómo es. Cuando golpeas a una criatura con un ataque de arma, puedes gastar un dado de superioridad para maniobrar a uno de tus compañeros hacia una posición más ventajosa. Básicamente. Agregas el dado de ataque y eliges una criatura amiga que puede verte o oírte. Y esta criatura puede usar su reacción para moverse hasta la mitad de su velocidad sin provocar ataque de oportunidad. Sí, perfecto. O sea que harías más daño todavía. Así que tira tu D8. Sí. Dale. Exactamente. Cuatro. Bien, con la furia del golpe que le acabas de dar al mago, te das vuelta y le indicas a Enigma que salga de acá. Entonces ella se puede mover hasta la mitad de su velocidad. Y no genera ataque de oportunidad. Sin generar ataque de oportunidad. Yo bueno, quiero que. Estás muteado, con miedo en la cara. Ella como que claramente se iría a tirar así encima al guardia e intentar golpearle, pero. Pero no lo necesitó. Ahora está asustada. Un poco de la situación y más de vos, tal vez. Por lo que acaba de pasar, pero. Yo también. Pero medio, todavía evaluando qué está pasando, se empieza a alejar del guardia. Que el guardia un poco tampoco sabe qué acaba de suceder. Porque. Él lo presenció. Así como. Bien. Después de Cal, ¿eso fue tu turno? Sí. Le toca a los guardias. Este de acá se va a levantar, o sea que le va a gastar la mitad de su turno. Y después se va a mover acá. Y te va a atacar con su maza. Ok. Dice, no, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Clase armadura? 16. Que sería en Córdoba. Sí. 4 daño. Contundente. ¿Cuánto? 4. Hizo así como un barrido y te pegó medio por la cabeza. El otro guardia que estaba trepando a la pared deja de estar trepando a la pared y va derecho hacia Cal corriendo. ¡No! De nuevo levanta su maza. ¡Uf! 7 daño. ¡Paf! En el hombro. En el mismo hombro que te había pegado el otro, así que. ¡Oh! Sentís el golpe. Ok. Y ahora Baggins. Baggins. Ahí. No hay nada. Hay un agujero. Bien. Ay, ay, ay. Ahí está la casa toda. Destruida. Bueno, aguantándome las lágrimas por mi hermoso cañoncito que nació y murió en el mismo día. No lo pude disfrutar tanto. Le voy a tirar. Llego desde ahí para 60 pies, llego desde acá. Me voy a mover hasta. No, acá. Ahí. Solo para alejarme un poco de la zona de derrumbe. Y le voy a tirar el rayo de escarcha a este que está acá. ¿Cómo era el rayo? Dale, mientras lo tirás, describilo. Baggins levanta su llave francesa. Esta es una línea, imaginemos que es una llave francesa. La apunta hacia el guardia,
y la humedad del ambiente se empieza a condensar alrededor de la punta y se dispara como un rayo de hielo que va congelando todo lo que está a su alcance. Y ya, ¡pum! Y dale. Se va dirigiendo al guardia. Y tal vez no pase. 12 en total. 12. Le pegás, pero en la armadura, así que no hace nada. Le dejas pedazos de escarcha en las grietas de la armadura, no sucede nada. Sí, sí. Bien. Le enfrío un poco el hombro, ya no le duele tanto. Claro. Genial. Lo ayudaste. Ahora le toca a Inima. Que se va a alejar de la situación todo lo que puede. 3, 4, 5, 6. Generar un ataque de oportunidad de los guardias. Y con todo ese correr, que está con la masa atrás tuyo. Uf, ¿qué? Te vi correr, Inima. Puf. Le pegaron así en el hombro y le arrancaron parte de la ropa y dejaron una herida abierta en la espalda, pero siguió corriendo. Y siguió corriendo. Mientras tanto, los guardias se estaban volviendo. Los corrían. Y se la encuentran de frente. Déjenme alejar un poco el combate acá, así todo ven. Vamos a ver el stream. Allá. Estoy tan lejos. Perdón, no debería verse así. Ah, y me olvidé de este guardia. Claro. Se está durmiendo una siestita. Claro. Bueno, me olvidé. Todavía estaba distraído. A ver cómo se ve acá. Está. Inima venía corriendo y se encontró de frente a los otros guardias. Y atrás de ellos, Kaiden. Bien. Y ahí aparece que. Perfecto, bien. Ese fue el turno de Baggins, Inima y Kaiden. Vos venís corriendo atrás de los dos guardias. Y la ves Inima de frente, tiene sangre en el rostro y en uno de los lados de ella, en la parte derecha, sangre. ¿Qué haces? Los guardias se están dirigiendo hacia ella. Ok, bueno. Voy a usar rayo abrasador en los guardias. Contanos cómo es eso. Esto es así, es una tirada de ataque, así que si le erro yo, le erro. Tengo que tirar por cada rayo, son 3 rayos. Bueno. Voy a dirigir 2 al que tiene Nima enfrente y 1 al que está de costado. Dale. Una tirada de ataque. Ok. ¿Y cómo es el rayo con el que viene acá? Sí, sí. Si pego lo describo. A ver, tiro. 1. Ok, 1 no pega. Limpio. Tiro otro. Eso es más 6, eso es 18. Y tiro. Los dos primeros fueron para el guardia que está sí. en diagonal y el otro es para el que está más cerca a mí. Y este. Esto es 14. Bien, pega el excepto el uno, pega los otros dos. Bien. Kaiden ve esto. Claramente nota que hay una reacción hostil hacia Niva. Extiende las manos y hace como con la mano derecha un intento de movimiento de látigo y tira un rayo y con el otro tira otro y sale como una descarga de fuego muchísimo más grande que el otro hechizo que se llama descarga de fuego. Impacta 2 rayos en, bueno, uno no,
y el otro en el otro guardián. Tira el daño. Ok. Tiro. Son. Perdón, 2 de 6. 6, 6, 6. Esto es. 4. ¿Le tengo que sumar algo o no? No. Uno es 4. Y el otro es. Iniciar. Y el otro es 3. Oh, por Dios, qué terrible. Bien. Llegas a. ¿Ves toda la situación? Preparas el hechizo. Uf, una descarga de fuego que conecta como un cable todo en llamas contra los dos guardias que tenés. Y sin querer hiciste un movimiento de más y se salió otro y impactó contra Inima. Ya le asigné daño a cada guardia. Los guardias se dan vuelta y te miran así. Ah, yo sabía. Ah, ¿solo escalaron conmigo? Sí, sí, son los que estaban en la plaza. Gal, no. Perdón, te queda tu acción bonus y tu movimiento. Tu movimiento no, porque llegaste hasta acá. Pero te queda acción bonus. Bien. Como acción bonus voy a usar retirada expeditiva. Y eso es todo lo que voy a hacer, no me puedo mover, ¿no? Pará. Porque creo que no se puede. Ah, ok. Pero lo vamos a aclarar. Para poder tirar dos hechizos en un turno, el hechizo que vos vas a usar, en que te ocupa tu acción, tiene que ser un cantrip. Y el otro tiene que ocupar una acción bonus. Entonces, si vos hubieras hecho un cantrip en vez de el rayo ese, podrías hacer la retiradora. Ah, bien. Bueno, no. Entonces, no, nada. Y tampoco me puedo mover, ¿no? Cal. Ok. Voy a atacar a esta persona que tengo acá. Yami. Voy a llevar otro más, no. Eso me pasa por cantar victoria. 14. Pega. Pega. 9. ¿Cómo es? ¿A cuál de los dos es? Le voy a pegar al que está medio aceitoso. ¿Cuánto daño es? 9. 9. Y voy a usar Second Wind. Segundo aire para curarme. Siete de vida. No, no te escuché, León. Respirás hondo. No. Para aguantar el dolor, te endureces un poco y te recuperas eso de vida. Después le toca a los guardias. Y estos tres, porque ahora sí hay tres. Vale, hacia vos. Los tres van con ventaja. Bien. Dos de los guardias empiezan. Van a swinguear hacia vos. Se golpean a las masas entre ellos en el aire y se sacuden un poco. Pero el tercero fue de abajo hacia arriba así. Tratando de pegarte en el estómago. 4 de daño. ¡Pum! Y ya que estamos, se van a quedar ahí ellos. Los dos guardias que estaban abajo. Este muchacho se va a dar vuelta. Le va a pegar a Kaiden. Y el otro le va a pegar a Inima. ¿Cuál es la armadura de Kaiden? Trece. Bien.
Este es el que con el que vos estabas hablando, el que le hiciste todo ese jueguito. El que viene con bronca. Y viene con bronca. Y estiró la mano hacia atrás y la otra adelante, como midiéndote. Y giró, y vos ves cómo giró todo el cuerpo. ¡Pum! Y sentís el golpe en tu cara. Un mazazo bien sólido que te hace 11 de daño. Imagino que sangre vuela, tal vez hace un costado así. ¿Vas a perder algún diente? Uh-huh. Tal vez. Y el otro le pega Inima. ¡Pum! Le da un cachiporrazo en la cara también. Y Inima cae al suelo. Baggins. Bien. Yo voy a intentar saltar. Realmente quiero bajar al piso. Vos tenés el coso de los Grum para saltar, ¿no? Sí. ¿Cómo es el coso de los Grum? Puedo hacer un salto largo de hasta 25 pies y un salto en alto de hasta 15 pies con o sin correr. O sea, lo que va a pasar es que eso te vas a saltar y te consume el movimiento, pero dale. Sí. Lo haces sin problema. Bajás de la casa como si fuera algo más, tipo cruzar la sí, calle. Sí, un escalón en la escalera, sí. Claro. Y desde acá. Dale, está muy rodeado. A ver, porque este es de... Esto es de toque, esto es de toque. ¿Por qué todos mis hechizos son de toque? Es una mala idea. Le voy a... Bueno, voy a volver a tirar el rayo de escarcha. Pero se lo voy a tirar a... Este que está acá. Porque lo tengo más. Ah, no, para este lo tengo enfrente. No me tapa nada. Y también lo está flanqueando. Así que le voy a tirar a ese de nuevo el rayo de escarcha. Vale. La primera falló, tal vez este no falle. Bien. De nuevo, levantás tu llave francesa, apuntás al enemigo. El frío de alrededor se empieza a condensar en la punta de la lanza y hace. Hay pastillas para eso. Inmediatamente se abre la puerta de la casa y empieza a salir la gente que está ahí adentro. Hay una señora agarrando al bebé, hay un nene corriendo, un tipo que está lastimado. Y todos se resbalan con el charco de agua que acaba de aparecer en el piso. Oh. Va de mal en peor. Ay, sí. ¿Qué será posible? Inima se levanta y abre los ojos. Va a gastar la mitad de su movimiento y se va a levantar. Aiden, vos la ves, está muy malida, está en la azul. La veo con el ojo bueno. Claro, sí, con que no está todo sangre hecho. Levanta las manos y un polvo brillante sale. No se acuerda que tiene delante. Y de repente empieza. Y lo duerme. Tengo una Z. Bien. Kaiden. ¿Ya hago un shock? ¿Cuándo pasó esto? Vale. Bueno. Me imagino que me da vueltas la cabeza, pero sigo viendo que tengo enfrente a este chabón y la veo de reojo con mi ojo bueno, pero el otro se debe estar empezando a hinchar
todo bien morado. Anima, que bueno, veo que se levanta y distingo que hace algo, pero no distingo bien qué hace. El chabón está... Estoy justo al lado de este chabón. Ok. ¿Este chabón está flanqueado? ¿Ahora que lo pienso? Sí. O sea que técnicamente tengo ventaja. Sí. Ay, no sé por qué no me dijiste antes. Ok. Bueno, le voy a tirar orbe cromático al flaco en la cara. Dale. Esto es... 3 un orbe y tengo que elegir el tipo de daño. Voy a elegir de veneno. Esto tengo que tirar. Sí. El daño simplemente a partir. Ok, lo voy a tirar con un slot de segundo nivel. Esperemos poder tirarlo. Limpio. 1, 2. Oh, bien. Ok. 22. ¿Cómo es el hechizo? Lo miro con odio. Con mucho odio lo miro. Al que tengo enfrente. Tiro Rocky Balboa. Algo así. Y me muevo muy rápido, a pesar de que estoy, me siento un zumbido en la oreja derecha, me imagino que es. Me muevo muy rápido y de repente entre mis manos se empieza a formar una nube de color verde. Y se, como está tan cerca, se la soplo en la cara. Y esto es... Ok. ¿Cuál es? Ok. Esto es... 9... 14... 26 de daño de veneno. Bueno. Le soplas la nube de veneno en la cara. Ya sé. Lo envuelve en la cabeza. Se agarra así el cuello. Los ojos se le ponen verde y la nariz empieza a tener pequeñas grietas violetas que le crecen hacia arriba. Y los ojos se le salen un poquito y cae al de frente tuyo. Bien. Te queda tu acción bonus y movimiento. No puedo hacer ninguna acción bonus y me voy a mover. Ay, no puedo agarrar mi fichita. Ahí deberías. A ver, perfecto, sí. Me voy a mover acá para ver cómo está Anima, si la puedo ayudar a levantar o lo que sea en el siguiente turno. Bien, vos la ves, está muy, muy, muy lastimada, pero se puede. Cal, tenés 3 guardias. Bien. Alrededor. Al frente un resplandor verde allá, lo viste. Cae el estallón. Ah, sí. Tomar una pota me toma una como una acción, ¿no? Sí, es usar objeto. Sí. Bueno. Voy a pegarle de nuevo al guarda aceitoso. Dale. Tocó 19. Sí, sí. Te dije que me iba a llevar uno más. 12. Lo ensartás. Les toque como su forma lo refiere, señala. Se mete entre los huecos de la armadura y lo ensartas. Cuando lo sacas, chorrea un poco de sangre y cae al piso.
y me pongo en guardia. Porque no tengo más acción. Tengo como te queda tu acción bonus y... Sí, que no tengo, ya no. Y movimiento, claro, bueno, bárbaro. Los guardias te van a pegar a vos, ambos. ¡No! ¡Juan! Mirando a su amigo caído. Ay, no. Se llamaba Juan. No, no le puse el nombre. ¡Juan se vendió, Juan! Ay. ¡Oh, Juan! Y al grito de Juan, 4 de daño en la cara, así, pff, contundente, con el mazazo. El otro falló. Vines. Se acaba de casar, la esposa andaba embarazada. Todo terrible. Vines, la gente enfrente tuyo que se resbaló, siguió, se tropezó y la estaba pasando mal. Hoy le explotó la casa y además saliendo se golpearon todos. Sí, cualquiera. Fue un mal día para esa familia. Pero te toca a vos. Gracias, León. Qué bueno. Bueno, saqué un 1. Yo lo que voy a hacer es... Voy a saltar. ¿Sabes qué? O sea, yo me quiero mover de acá a acá, pero voy a hacer un salto para esquivar a toda la gente. Te cuento lo que quiero. Lo que quiero hacer es saltar y caer pegando con la el coso del rayito. Que me olvidé el nombre, tiene un nombre. No es el coso. Que es el agarre electrizante, algo por el estilo. ¿Ves? Agarre electrizante, ahí está. Sácatelas. Contra este guardia que está acá. Hacer saltar y caerle encima. Atacando. Bueno. Encima. Atacarlo con ventaja. Claro, porque la estaría flanqueando. Y más que ese beneficio no hay, así que. Tengo ventaja, puedo tirar de nuevo. Sí, sí. Me está jodiendo. ¡No puede ser! No, pará, es con ventaja, así que es el más alto. Así que es un 2, no es un 1. Claro. ¡No puedo creerlo! Podría haber sido 2-1. Va y salta como un bárbaro hacia un monstruo en batalla. Pero es una ranita. Cargando su llave francesa con electricidad. Lo crea todavía más epicidad la situación. El rayo eléctrico hace que todo todo Baggins brille y cae. ¡Puf! Y le pega al piso al lado de Guarda. Nadie se enteró de lo que estaba pasando, excepto Cal, que le hubiera gustado ver ese golpe hacia su enemigo. Le digo, buen intento, Baggins. Gracias. Y Nima, le toca a ella. Ah, no, perdón, te queda tu acción bonus si tenés. No. Mira, tengo una reacción nomás. Y Nima empieza a caminar, así agarrándose de las paredes. Se empieza a alejar de todo. Kaiden. O sea, claramente no me vio. No. Ok, la intento detener como para que me mire. Ah, siguió caminando, ya está muy lastimado. ¿Siguió? ¿Siguió caminando? Sí, sí. Fuck. Bueno, yo veo que está. Lo que está pasando más adelante y. A ver. Me voy a quedar por acá. Y. Y voy a atacar a este chaboncito. Okay. Ya te digo. Vamos a tirarle orbe cromático de nuevo. Pero esta vez con uno de nivel 1. ¿Tengo ventaja porque está flanqueado? Uh-huh. Ah, ¿cuál? ¿Al de que está al lado de Baggins? Claro, el que está entre Baggins y Cal en diagonal. Vale. Bueno, bien. 18. ¿Eh? El otro dado. ¿Tire 2? Ok. Es 18. ¿Cómo es este hechizo? También va a ser veneno. Voy a hacer lo mismo. Esta vez un poco más tranquila, ahora que no me veo en tanta desesperación. Se empieza a formar una nube entre mis manos, es de nuevo verde. Y esta vez extiendo la mano
y la soplo con fuerza para que la nube se dirija hacia el chabón que está entre los dos grooms. Bien, tira el ataque. Esto es... Bien. Ok, 12 de daño de veneno. Bien, bien. Y la nube sale dirigida como si fuera una estela. Lo envuelve la cara. Sigue parado, está recibiendo el daño de veneno. ¿Te queda tu acción mono? Bueno, y un poco de tu movimiento. No, bonus action no puedo hacer porque ya hice un hechizo. Y movimiento. Yo la perdí completamente de visión a Nima. Está ahí atrás, se está yendo. Opa. No, me voy a quedar ahí donde estoy, o sea, entre medio de los grooms y eso. Carl. Que sigue ahí en pie. Sí. Rodeado de enemigos muertos y enemigos heridos. Voy a atacar el que tengo flanqueado. Este mismo que recibió, creo que este es el mismo que recibió el veneno, ¿no? Ahí va. Ah, sí, bueno. Estamos todos flanqueados. De una forma u otra. Te diste vuelta. Y aprovechando la confusión que tiene a Nube Veneno en la cara, que tiene a Baggins golpeando el piso al lado de él, distrayéndolo. Le ensartaste el estoque en el pecho y... ¡Oh! Cayó. Y me doy vuelta y me pongo en guardia. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? Suelta el arma. ¡Ah! Y da unos pasos hacia atrás. ¡No! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No como a Juan! No vinimos a matarte, pero ustedes intentaron matar a Enigma. Lo dice después de haberle clavado el espada. Atravesado el cráneo el espada y la cara. Hay tres cadáveres alrededor tuyo. Y si no venimos. Pero... venimos ahora el color de cáliz es rojo. Floreado. Y se está sacudiendo las tripas que están pegadas a la espada. Hay pedazos de cerebro en esa paca. Que sabían tirar hechizos. Se da media vuelta y se va corriendo. Cal se cae de rodillas medio así como. Ok. Viendo sangre. Estamos claramente en problemas. ¿Qué van a hacer? Yo voy corriendo hacia donde están los grooms. ¿Hace falta que me mueva el rol 20? No. Ah, bien. Voy corriendo y les digo... Mandé a... Jadeando así de corriendo y la adrenalina y todo. A Edural. No es solitaria. Pero Nima se está yendo en la otra dirección. Tenemos que irnos acá. Sí. Vamos. ¿Te podés mover, Carl? Sí, vamos. Y ustedes la ven acá y que tiene... La cara hinchada, sangre en todas las partes. Nima está yéndose en la otra dirección, ¿no? Yo estaba mal. No, está yendo hacia la plaza. Que queda en dirección al muelle. Ah, bien. Bueno, adelante, enseña y agarren a Nima. Y voy corriendo hacia el cadáver de mago. ¡Libro! Ay, hace hora que está esperando esto. Cada vez que vas mientes, pero tiene un libro extra. Bien, ¿para qué van a hacer los grunts? Yo antes de que nos vayamos, voy a usar curar heridas con Cal. No, dale. Es un D8 más 5. ¿Lo tiro yo o lo tiras vos? Vos lo tiro. Yo lo tiro. Tíralo. Luego lo tira. O lanzas derechos. Bien, 6, 5, 11. Te curo 11. ¿Cómo es el curar?
básicamente agarro la llave francesa y le empiezo a retorcer. Se lo paso en la muñeca, se lo paso en la cara, en el cuello, todo. Es como empieza a No soy una máquina, Baggins. Sorprendentemente, eso te hizo bien. Funcionamos de la misma forma. Ok. ¿Y van hacia Lima? Sí. Tenemos que ser muy cuidadosos, Baggins. Van hacia ella. Mientras tanto, Kaiden empieza a revolver el cadáver del mago. Finalmente, encontrás un libro. Es claramente el grimorio, querida. Está decorado, tiene una cerradura con un candado. Todas las páginas están viejas y manchadas, y lo que alcanzás a ver de costadito tiene algo escrito en arcano. No me lo voy a poder mirar ahora. Vuelvo con los brooms. Vuelven con los brooms. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Al barco. Y agarrar a Nima, ¿no? De alguna manera. Irima rió y Manrel lloró. Todo fue una confusión. Calamidad. Bien. Se empiezan a abrir paso por el pueblo. Está un poco desierto ahora. Hay mucha gente yendo y viniendo todavía por los callejones, pero las calles están vacías. Está también un poco apagado. Tío, ¿no? Y así se van abriendo paso hasta llegar finalmente al puerto. Cuando llegan al puerto, lo ven a sonrisas corriendo con Vidarliana hacia ustedes. Los ayudan a subir a bordo. Les dan agua y les empiezan a tratar las heridas. ¿Qué les pasó? Intentamos salvar personas de una manera. ¿Dónde está Manrel? Tenemos que irnos de esta isla. Yo ya tengo el labio hinchado, me cuesta hablar. Toda la mitad de la cara, lo imagino. Pero estoy abrazando ese libro. ¡Ahí está! Lo ven a Manrel, mirando, con un papel en la mano. ¡Miren lo que conseguí! ¡Tenemos que izar las velas y correr! Y hasta acá llegamos. ¡Ay! Estás muteado, no se escucha tu risa, Manrel. La tuve que replicar. Bueno, ¿les gustó? Te odio, León. Bueno. Concuerda conmigo, te odio también. Tomo malas decisiones. Para todas las personas que nos acompañaron hasta acá, muchísimas gracias por vernos. Si se perdieron alguna parte o si llegaron más sobre la mitad, este video va a estar disponible el viernes a la tarde, por ahí, lo más cerca que podamos, para que lo puedan ver en nuestro canal de YouTube. Ahora los dejamos con el outro y si. Vamos a raidear a alguien a ver para que puedan seguir viendo gente jugando rol, así que si quieren tirar alguna sugerencia, están invitados. Gracias a todos por pasar y quedarse hasta el último. Sí, gracias. Gracias, gracias a Razur por los cafecitos. Oh, no, un café, gracias, me los perdí. Ay, gracias, ¿Cinco? ¿Cinco cafés? ¿Cinco? Sí. ¡Wow! ¡Qué grande! Increíble. Ay, gracias. Gracias. Ah, bueno, ahora le voy a hablar por privado. Los dejamos. La cafeína nos viene re bien. Ah.
Thank you.
Thank you.